Buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden, no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoye el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Hoy comienza el cap. Capítulo 10. Observaciones. Descargo de responsabilidad. High School DxD es una serie de novelas ligeras japonesas escritas por Ichie Ishibumi e ilustradas por Miyama Zero. La serie FATE es propiedad de Taibmoon. No soy dueño de ninguno de los personajes mencionados de ambas series. Lo único que poseo son las ideas que surgieron en mi cabeza para esta historia y los personajes originales que crearía para la historia. Mis principales musas provienen de Gabriel Blessing y Marcus Galen Sands, autores de grandes obras. Esta historia está destinada a ser un trabajo de pura ficción hecha únicamente por diversión, las críticas constructivas serán bienvenidas, las llamas serán ignoradas. Cualquier referencia a personajes de la vida real es pura coincidencia y no debe tomarse en serio. Si pudiera ganar dinero con mis ideas, sería bueno. Raíz maldita sea. Publicado 19 de diciembre de 2017. Capítulo 9. Observaciones. Parte 1. Los pasillos del Vaticano se llenaron con el sonido de suaves pasos que resonaban en el amplio espacio abierto mientras el Papa Francisco caminaba lentamente hacia la sala donde iba a tener una importante reunión con los serafines del cielo. Todavía quedaba una buena cantidad de tiempo antes de que comenzara, así que aprovechó la oportunidad para tomar la ruta escénica y pasar por algunos de los jardines para despejar sus pensamientos. Y lo necesitaba después de la gran discusión que tuvo que supervisar con el consejo. Fue una ocasión bastante monumental cuando llegó el anuncio sobre la conferencia de las tres facciones. Era fácil decir que muchos creían que era una quimera, que no había una solución posible para las facciones en guerra. El Papa contuvo una sonrisa al recordar los rostros de los antiguos clérigos cuando llegó la carta de que ahora estaban bajo una tregua. Parecían como si los demonios hubieran sido seleccionados como candidatos para un puesto en los propios salones del Vaticano. Por supuesto, estaba el tema de que la conferencia fuera atacada por los intransigentes, aquellos que sentían demasiada rabia y odio mutuo después de tantos años y no podían resolver sus diferencias. Según el informe que obtuvo, estas personas formaban parte de una facción más grande y más organizada llamada Chaos Brigade, que consta de varios grupos de seres sobrenaturales de diversas mitologías y prácticas. Quizás los grupos más notables fueron la facción del viejo Satán, que tenía las antiguas líneas de sangre de los antiguos Maus, la facción del héroe que quizás se consideraba la más peligrosa de la facción debido a que todos los luchadores humanos eran espadas sagradas, espadas demoníacas, Sacred Hearts. Y la peor parte, algunos de los Longinus, y finalmente la facción de magos, que retuvo a todos los magos que fueron expulsados del consejo. Si bien el ataque había fallado, lograron anunciarles sus intenciones de que estarían en contra de la tregua. Otra cosa que surgió fue con respecto a cierto mago japonés que se había establecido en el territorio bajo la supervisión de Gremory y Citri. Según los relatos de Griselda y algunos miembros del personal cercanos, el chico en cuestión mostró incluso más capacidades de las esperadas, y aparentemente pudo enfrentarse al portador de división divina junto con el demonio que manejaba equipo impulsado. Pero hubo algunos puntos sobre Shiro Benilla que llamaron la atención del consejo. Como su agente oculto Lyle Wallner había predicho, la noticia de él combinando y empuñando los fragmentos de Excalibur se extendió como un reguero de pólvora en el Vaticano y todo el mundo estaba recurriendo a sus recursos para averiguar quién era el niño. Para gran consternación de ellos y una buena cantidad de diversión culpable de su parte, no había información sobre él antes de su aparición en Pueblo Puo. Era como si hubiera aparecido de la nada y se hubiera instalado. También estaba la parte del último informe de él usando un hechizo inusual que lleva el nombre de la interpretación judía de los pilares de la vida y las armas que llevan el nombre de los arcángeles. Fueron esos elementos los que le permitieron ir contra el Akuryu y ahuyentarlo. Y fue con esos elementos que prepararon el escenario para lo que parecía ser el argumento más intenso que jamás había escuchado. Como era de esperar, el consejo entró en una gran discusión que derivó en una gran discusión que estaba lista para estallar en una pelea. El gabinete se dividió en tres grupos, cada uno con suficientes cabezas duras para probar su punto, para su exasperación.
El primer grupo estaba formado por los de las facciones más antiguas, los principales jugadores de poder que querían traer a Shiro Benilla a la iglesia o eliminarlo con prejuicios extremos, por cualquier medio necesario. Y desafortunadamente para el Papa, estos incluían a los de línea dura que querían consolidar el poder y el apoyo que podían obtener con Excalibur de su lado. También hubo quienes sintieron que, como mago, era un hereje y necesitaba ser sacrificado para, cita, preservar la integridad de los fragmentos de Excalibur de la corrupción de su magia pagana. ¡Qué montón de imbéciles! El segundo grupo estaba compuesto por la generación más joven y, de acuerdo con su edad, tenían una mente más abierta para que Shiro Benilla retuviera la Excalibur y se les permitió operar en sus propios términos siempre que no atacara a la iglesia. También eran un grupo interesado en tener una relación laboral con él después de escuchar sobre su supuesta habilidad para crear y manejar armas sagradas. En sus mentes, aprender a crearlos ha sido un arte perdido, y tener a alguien con el conocimiento puede ser beneficioso para la iglesia a largo plazo. El tercer grupo era neutral y, en opinión del Papa, posiblemente el más peligroso de todos, ya que no tenía idea de lo que pasaba por sus mentes. Lo único que podía entender era que quisieran asegurarse de que el mago en cuestión fuera realmente un protector. Parecían abiertos a la idea de una unión pacífica de las tres facciones, pero quizás eran un poco más astutos que el grupo de puristas, y esos tipos eran los más astutos de todos. Pero al menos no necesitaban saber sobre los otros puntos que solo él sabía, algo que debía ser discutido en privado con los serafines. El Papa llegó a la sala donde se iba a celebrar la reunión, con dos guardias parados junto a las puertas. Ciertamente lo estaban dando todo siendo los guardias elegidos tanto por el Papa como por los serafines del cielo, dado que uno temblaba por el esfuerzo mientras que el otro parecía a punto de desmayarse en el acto. El Papa contuvo una risita mientras se acercaba a ellos y les aseguraba que estaban bien y que no debían estresarse. Después de una breve charla, el Papa respiró hondo y saludó con la cabeza a los guardias, quienes lo saludaron y le abrieron las puertas para que entrara. «Espero no haberte hecho esperar demasiado». El Papa habló mientras la puerta se cerraba detrás de él. «En realidad, llegamos temprano». Michael sonrió levemente mientras se alejaba de la ventana para mirarlo. «Tú eres el que llega a tiempo. Aún así, no es correcto para mí tenerte esperando a mi pequeño yo». El Papa se rió entre dientes mientras se acercaba a la mesa. Hizo una pausa mientras miraba a los otros visitantes. Lady Gabriel, Lord Uriel, Lord Rafael. Es un honor conocerlos de nuevo. Es un placer conocerte de nuevo, joven Francis. La única mujer del grupo le sonrió brillantemente, recordándole al Papa la primera vez que la vio cuando fue ordenado. Admitiría de todo corazón que ella era, con mucho, la mujer más hermosa que tuvo el honor de conocer, y no la estaba halagando por su estatus como uno de los mejores serafines. Ella realmente era alguien que podía hacer que muchas de las obras de arte y estatuas parecieran mundanas en comparación, y casi podía imaginar las reacciones de artistas y escultores como Miguel Ángel, Pietro y Da Vinci si alguna vez la vieran. La ciudad del Vaticano probablemente tendría muchas más estatuas y pinturas mostrando su belleza en lugar de representaciones detalladas de la anatomía masculina. Por sí mismo, también admitiría que si fuera más joven y tal vez menos piadoso, probablemente habría pensado en Gabriel en pensamientos menos que apropiados. Pero ahora, con su edad y el comportamiento general de ella, no podía evitar sentirse como un abuelo entreteniendo a una niña. Aunque uno que tenía un aspecto muy maduro, unos milenios más viejo y tenía grandes alas blancas. «Hola, ¿todavía pateando, eh?» Uriel agitó su mano con esa sonrisa en su rostro mientras su cabello se encendía con llamas sagradas y ondeaba en la habitación, emitiendo una pequeña ola de calor que era reconfortante. Rafael, por otro lado, solo asintió en silencio con los brazos cruzados. «¿Comenzamos nuestra pequeña reunión?» El Papa y los serafines se sentaron alrededor de la mesa mientras les servía un poco de té. «¿Cómo reaccionó su consejo a la noticia?» Michael preguntó mientras sorbía el té y tarareaba en agradecimiento. «Resultados mixtos, mi señor. Como puede imaginar, hay una serie de grupos que se oponen a la tregua. Algunos de los intransigentes amenazan con abandonar el Vaticano si insistimos en ello». El Papa negó con la cabeza. «Y desafortunadamente, hay algunos que se fueron antes.
Eso será un problema para nosotros, supongo. Michael preguntó notando su expresión. Eso es decirlo suavemente, Lord Michael. Verá, mis agentes confirmaron que esas personas que se fueron eran miembros de Chaos Brigade. El Papa respondió en un tono pesado. Y estos son los que mueven el poder, si quisiera, tenían acceso a algunos de los archivos más seguros del Vaticano y algunas de las iglesias. Afortunadamente, no pueden acceder a la bóveda que contiene las espadas sagradas o la biblioteca del Vaticano, pero no cambia el hecho de que se habían vuelto traidores a la iglesia. Eso es un problema. Uriel suspiró pesadamente con pequeños destellos de fuego saliendo de su boca. Ya tenemos suficientes problemas como están. No podemos hacer nada para que se vayan, lo único que podemos hacer es determinar cuánto saben de nuestros secretos y cómo podemos mitigar el daño. Michael habló mientras se volvía hacia el Papa. ¿Qué hay de los demás? ¿Están de acuerdo con esta tregua? La mayoría de ellos están bastante abiertos a la idea de una alianza. Algunos de ellos habían considerado el posible intercambio de armas de guerra. Si recuerdas, tenemos un stock de reliquias demoníacas que no podemos destruir mientras tengan las nuestras. Es una exageración, pero sería bueno que nos devolvieran esas reliquias. Sí, me acordé de esos. Uriel asintió. Pequeños cabrones desagradables que son. Espero preguntarle a Juca Belzebub sobre el sistema de ajedrez que están usando para reencarnar a la gente. Michael habló mientras tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Puede ser un poco extraño y algo sacrílego usar este tipo de sistema, pero necesitamos sangre nueva que nos ayude con nuestra misión y objetivos. Escuché que algunos de los ángeles habían caído como resultado de esta conferencia, preguntó el Papa con tono cansado. Lo más probable es que cayeron porque ayudaron con el ataque. Rafael habló por primera vez con un tono áspero. Pudieron permanecer en el cielo mientras proporcionaban información a nuestros enemigos utilizando una laguna en el sistema. Pero cuando el ataque falló, terminaron abandonando el cielo y cayendo en el proceso. Azazel ha confirmado que ninguno de ellos ha llegado a su destino. Cuartel general, por lo que es probable que hayan regresado a Chaos Brigade. Este es un lío terrible en el que estar. El Papa sacudió la cabeza con tristeza. En cierto modo, esto es culpa nuestra, y me refiero a nosotros junto a De Grigori y De Devis. En el tiempo que tomó sanar nuestras heridas en esa incómoda tregua, nos hemos vuelto algo complacientes. Pasamos por alto la posibilidad de que personas descontentas no estaría complacido de unirse para oponerse a todos nosotros, y dudo que alguien, excepto quizás Azazel, considere la idea de que esas ovejas descontentas de todas las facciones se unan para esto. Sea como fuere, también podríamos hacer lo que podamos para evitar que los terroristas atraigan a otros a su causa. Uriel habló con firmeza. De acuerdo, pero basta de eso. Michael se llevó un dedo a la frente y cerró los ojos. La punta del dedo brilló brevemente mientras retiraba lentamente la mano, un hilo de luz plateada se encendió en ella. Con un ligero tirón, el mechón se desprendió de su cabeza y quedó colgando en el aire. Lo movió a una bola de cristal instalada en la mesa y la bajó dentro, haciéndola brillar intensamente. En poco tiempo, el grupo se encontró en un paisaje mental que detallaba sus recuerdos. Es hora de comenzar esta reunión. Y así, durante la siguiente hora, el Papa vio los recuerdos del ángel superior con respecto a los hallazgos del grupo terrorista, la violación del tratado por parte de Cocaviel, el robo de los fragmentos de Excalibur y el ataque en la conferencia. Notó la apariencia de las huestes actuales de los dragones gemelos, sintiéndose un poco aprensivo con el portador de Albión debido a su deseo de pelear, mientras sacudía la cabeza avergonzado por el portador de Drain. Esta generación estaba tan arruinada. Pero hubo uno que captó toda su atención. El Papa miró la imagen fija del adolescente que había generado un gran revuelo entre las tres facciones, y notó lo inusualmente maduro que parecía un joven adolescente con un color de cabello que se destacaba en la tierra del sol naciente. Y mirándolo a los ojos, el Papa ahora entendió por qué algunos informes de Griselda comentaron que él era similar a Lyle Wallner. Mirando la forma en que luchó, su postura, incluso la mirada en sus ojos, todo eso le recordó al joven exorcista que acogió. Demasiado parecido, daba miedo. ¿Qué llevaría a un joven a tales extremos? Y así es como terminó.
Michael habló cuando terminó la proyección y estaban de vuelta en sus asientos, con el sol poniente de la tarde por las ventanas como indicador de cuánto tiempo había pasado desde que comenzó la reunión. Así que es cierto, la Excalibur ha sido reformada, o al menos en su mayor parte. Uriel habló con un ligero tono reverente. Su forma es diferente a la última vez. Según los informes de Griselda y las reflexiones de Azazel, el mago parecía haber creado una plantilla para que los fragmentos residieran, seguida poco después por una espada ancha europea de supuestamente Holy Origins. Por lo que Griselda había descrito, era una hoja. Eso la hizo sentir que la estaban reuniendo para la guerra. Michael dijo claramente. También hay una extraña escritura de Fey que me hizo pensar que la espada en cuestión fue creada con las hadas de antaño en cuestión. Eso es bastante inusual, pero se relaciona con lo que tenemos sobre el mago hasta ahora. El Papa habló mientras golpeaba con su dedo. Quizás esa es la razón por la que los fragmentos lo buscan. Querían ser reformados, pero carecen de los medios, así que van al joven. Gabriel preguntó con una ligera inclinación de su cabeza. Eso es lo que estoy pensando. Tal vez la intención original de los fragmentos que reaccionaron a Shiro Benilla no se debió a su compatibilidad, sino que pudieron haber sentido su capacidad para crear cualquier tipo de armamento y lo buscaron para reunirlo. El hecho podría manejarlo también, que podría haber sido un beneficio adicional si lo hicieras. Ese podría ser el caso. Rafael se llevó una mano a la barbilla con expresión pensativa. Si es así, entonces esto puede ser lo que haría que los de línea dura persiguieran al niño con prejuicios extremos. Los demás asintieron ante ese comentario. Ya era bastante malo que los fragmentos en realidad respondieran a alguien que no era de la iglesia, sino a un supuesto pagano. Agregue el hecho de que lo buscan activamente para volver a ser uno y le estaría diciendo a las otras mitologías que la iglesia no era lo suficientemente buena para la famosa espada del rey Arturo. Bueno, eso podría explicar la parte de la Excalibur, pero entonces, ¿cómo explicamos que él tenga armas con nombres de arcángeles? A menos que me equivoque mucho, el poder que había en las dos armas que usó estaba cerca del nuestro, sin mencionar la sensación de que es mucho más fuerte que ellos. Uriel dijo con un poco de calor evidente en sus palabras. Sobre eso, hay algo que creo que deberías saber. Michael dijo para llamar su atención. Recientemente, el sistema que rige el poder de las oraciones y los Sacred Hearts comenzó a actuar de manera anormal. Cuando verifiqué el tiempo, en realidad se alineó aproximadamente con el momento en que sucedió algo significativo que involucra a Shiro Benilla. Ahora, la primera vez no se puede determinar correctamente, pero según los informes que me dieron, es seguro asumir que actuó alrededor del momento en que el joven hizo su aparición en el hospital de la ciudad. La segunda vez ocurrió cuando Cocabiel atacó la academia y la Excalibur fue reforjada. La tercera vez ocurrió durante la invasión de la academia y según las lecturas, fue justo cuando Shiro Benilla invocó el supuesto árbol de la vida. Los otros serafines y el Papa permanecieron en silencio mientras procesaban lo que dijo. Fue Gabriel quien primero rompió el silencio, y su voz era vacilante y suave mientras trataba de transmitir sus pensamientos. No sé en qué pensar, pero vaciló antes de continuar con un tono levemente esperanzado. Es posible que nuestro padre se reencarne o al menos alguna forma de su espíritu resida en el niño. Sus hermanos solo podían mirarla con expresiones complicadas. Había algo de mérito en sus palabras, y mientras el lado lógico de sus mentes disputaba sus palabras, sus corazones dolían ante la posibilidad de que su padre regresara a ellos. Lo extrañaron mucho y cada uno tenía un corazón apesadumbrado por su fallecimiento. Michael, en particular, sintió la mayor culpa por no poder salvarlo en su momento de necesidad. Los gritos angustiados de Cocabiel mientras lo miraba con rabia todavía estaban frescos en su mente. Es una ilusión, querida hermana. Uriel habló con un ligero suspiro. Es posible, pero por ahora creo que es mejor evitar esas expectativas y solo observar al joven. Quizás hay algo más que está sucediendo que está oculto a nuestros ojos. En efecto. Rafael habló con un ceño triste. Por lo que sabemos, tal vez él es solo un santo común o alguien que tiene una gran cantidad de energía sagrada en él. No sabremos si lleva una parte del espíritu de padre a menos que lo conozcamos en persona.
Después de todo, tiene una extraña afinidad por las armas divinas. Michael asintió con una expresión ligeramente sombría. Decir que se sorprendió al ver a una persona que sacaba armas con el nombre de sus camaradas era quedarse corto. Al ver las armas de primera mano, pudo sentir el torrente de poder que emanaba de ellas, como parecían ser retenidos por la presa que era Shiro Benilla, esperando ser desatada sobre el enemigo. Y luego estaban las ilusiones que vio durante esa pelea. Cuando invocó el árbol de la vida, podría haber jurado que vio 10 figuras revoloteando a su alrededor, con la imagen de su padre encima de todas ellas. Luego, cuando llamó a las dos armas diferentes, las figuras ilusorias que ocupaban el costado del niño parecían reflejar el tipo de usuario involucrado. Un gigante con armadura de caballero plagado de runas sagradas cuando llamó a Sandalfón. Un hombre de cabello castaño con alas doradas y una toga con un libro en la mano cuando llamó a Metatrón. Poderes de los ángeles, y si no estaba equivocado, el poder de Dios mismo. ¿Quién era el chico? Señor Miguel. La voz del Papa rompió sus pensamientos y devolvió su atención al grupo que lo miraba fijamente. ¿Está todo bien? Mis disculpas, estaba atrapado en mis pensamientos. Michael sacudió la cabeza para aclarar su mente. Está bien, creo que todos tenemos algo en qué pensar con respecto al chico. Uriel habló. Pero no lo sabremos con certeza hasta que lo conozcamos en persona. Ciertamente. Esta podría ser una oportunidad para nosotros de extender nuestra mano a otros grupos de la Nación Mágica. Gabriel dijo mientras levantaba un dedo. Las cábalas mágicas no han sido muy receptivas a nuestra religión, y ha sido difícil ponerse en contacto con algunos de los más solitarios. Quizás al reunirnos con Shiro Benilla, podamos tener la oportunidad de hablar con los otros grupos. Eso es un poco exagerado, pero se puede hacer, supongo. Michael asintió su acuerdo. Pero eso es si no deciden reducir sus pérdidas e ir tras el propio joven. Oh, ¿por qué es eso? Los pocos contactos que tengo en la Nación Mágica dijeron lo mismo. Todos los grupos están buscando a Shiro Benilla. Su estilo mágico es demasiado único y no hay una escuela conocida que lo practique. El Papa habló gravemente. Sienten que su magia es demasiado valiosa para dejarla sola y desean tenerlo en los grupos, especialmente para las escuelas más esotéricas que creen que su magia podría ser la clave para desbloquear la supuesta fuente de toda la magia del mundo. Este es un verdadero lío en el que estar. Uriel se llevó una mano a la cara. Uno pensaría que deberíamos trabajar juntos para salvarnos unos a otros, pero estamos jugando al juego de atrapar al mago misterioso. Bueno, no podemos lidiar con eso demasiado. Rafael habló con un tono definido. A pesar de que el chico es un enigma, no es más que una pequeña parte de esta historia. En este momento deberíamos centrarnos en la formación de la alianza. En esa nota, se volvió hacia su líder mientras eliminaba un recuerdo propio para depositarlo en el cristal. Continuemos con nuestra reunión. Y así continuaron discutiendo sobre otros asuntos como posible comercio y diplomáticos, visitando a los otros grupos del mundo sobrenatural. Sería temprano en la noche cuando se separarían y harían que el Papa anunciara al Consejo las decisiones de los serafines. Pero mientras los demás estaban contentos, tanto el Papa como Michael tenían pensamientos inquietantes con respecto al mago, un niño que podía crear y manejar armas tanto sagradas como demoníacas. Un chico que podría reclamar Sacred Gears para sí mismo. Y un chico que actualmente poseía la espada sagrada Excalibur. Y nadie sabe cuáles eran sus intenciones. Parte 2. Shemazai dejó escapar un ligero gruñido mientras se dirigía al edificio que estaba reservado para los experimentos más extravagantes y volátiles de Azazel. Se preocupaba mucho por su líder, no se equivoquen al respecto, y ciertamente lo respetaba mucho, pero el gobernador tiene bastantes malas tendencias, una de las cuales fue que se distrajo con su trabajo y tiende a pasarse del tiempo. Una buena cantidad. Y actualmente se suponía que debían estar en una reunión con los demás para discutir sobre la conferencia y los cambios que debían hacerse. Le tomó unos buenos 10 minutos pasar la puerta de entrada y llegar a su laboratorio, no por la distancia, sino por la cuestionable cordura de un hombre que consideró adecuado modernizar las puertas y los pasillos con múltiples trampas que sigue olvidando.
desactivar, creando una molestia para cualquiera que intente llegar a él y no matarlo. Esa última parte, podría agregar Shemazai, probablemente sería difícil debido a la mierda que tendrían que soportar en las trampas de Azazel. Tomando una respiración profunda para controlar su deseo de estrangular el cuello del gobernador, se detuvo para erigir una barrera frente a él antes de abrir la puerta, una acción que activó otro mecanismo para disparar un hacha en llamas a su cara, solo para ser destrozado por la barrera. Sacudiendo la cabeza, Shemazai empujó la puerta hacia atrás por completo y se dirigió al laboratorio, que solo podía describirse como un caos en el ojo de la tormenta, con papeles esparcidos por todas las mesas y pisos, equipos apilados al azar y el mechero Bunsen ocasional. Yendo en alto con la posibilidad de que un incendio sea lo más probable. Azazel. Trae tu trasero aquí en este caso. Los sonidos de vidrio rompiéndose, metal chocando y las coloridas palabras que usó Azazel fue todo lo que Shemazai necesitó para señalar su ubicación. Caminó alrededor de la cúpula de cristal gigante que albergaba algunas de las muestras de diferentes Sacred Gears y pasó por los estantes que contenían su colección de cerebros, para encontrar a su líder en el suelo con cables envueltos alrededor de sus extremidades y algunos químicos de olor extraño derramados sobre él. Shemazai, ¿qué estás haciendo aquí? Azazel trató de desenredarse solo para que los cables lo envolvieran más fuerte. Olvidaste nuestra reunión, comenzó hace 10 minutos. La ceja de Shemazai se crispó con irritación. Oh, ya es hora. Azazel hizo una pausa en sus intentos de ser libre para mirar el reloj cercano. Maldita sea, necesito reemplazar las baterías. Puedes hacer eso después de la reunión. Shemazai chasqueó los dedos para hacer desaparecer los cables y los productos químicos, dejándolo seco, sino un poco polvoriento. Ven ahora. Agarró a Azazel por el cuello y comenzó a arrastrarlo mientras ignoraba sus protestas. Los pocos ángeles caídos que pasaron simplemente les dieron una mirada antes de continuar con sus tareas, obviamente acostumbrados a las payasadas de los superiores. No les tomó mucho tiempo regresar a la sala donde iban a tener su reunión, y Shemazai retrató sus pensamientos arrojando sin contemplaciones hacia Azazel en una silla antes de ir a la suya. Oye, soy tu jefe. Azazel se quejó mientras se enderezaba. Tú puedes ser el jefe, pero yo soy el tipo que tiene que limpiar tu desorden a veces. Shemazai respondió con una mirada menor. ¿Recuerdas la última vez que negociamos con el Consejo Blanco? Oye, eso fue tan que no fue mi culpa. Esos vampiros no saben nada sobre moderación. Azazel trató de argumentar su parte. Sí, pero podría haber disminuido si no los hubieras incitado. Espetó Shemazai. Él tiene un punto allí. Un tipo corpulento con barba y ropa oscura dio su opinión. Ciertamente estabas tentando nuestra suerte con toda la tontería de apuesta a que no puedes enfrentarte a este guapo semental. HMPH, ustedes apestan. El gobernador se cruzó de brazos y frunció el ceño infantil. Por mucho que disfrutaría la humillación de Azazel aquí, ¿podemos continuar con la reunión? Ya estamos perdiendo suficiente tiempo. La única mujer de la sala habló con una sonrisa que prometía dolor a cualquiera que no estuviera de acuerdo. Con una mirada rápida el uno al otro, los miembros restantes se acomodaron en sus sillas como niños obedientes. En ese mismo momento, Azazel tosió en su mano antes de presionar un botón en la mesa para revelar un pequeño orbe en el centro. Con otro botón, el orbe brilló para proyectar una imagen ante ellos. Las imágenes se hicieron más nítidas hasta que pudieron ver diferentes ventanas con personas, nombres y estadísticas. Aquí está la lista actual de personas a tener en cuenta basada en la lista negra de la iglesia, The Devil's Bingo Book y nuestra lista negra. Gracias a esta tregua, ahora podemos coordinar a nuestros agentes para tratar con los desertores deshonestos y no terminaré desperdiciando recursos en aquellos que ya están bajo nuestra custodia o muertos. Shemazai comenzó a hablar mientras usaba su mano para mover las imágenes. Esto también incluye los nombres que supuestamente son los agentes de la Brigada del Caos. Hay bastantes nombres que reconocí. El hombre de la barba tarareaba mientras repasaba los nombres. Cité que algunos eran nuestros antiguos camaradas. Y los que están en esta lista son de las otras facciones con las que nos enfrentamos en el pasado. Muchos de ellos son grandes bateadores de sus grupos.
La mujer comentó de su lado. Ciertamente, Penemue. Azazel respondió. Algunos de ellos están bastante ansiosos por unirse al grupo para tener la oportunidad de luchar contra las otras facciones sin ninguna repercusión. Eso junto con la oportunidad de ingresar a lugares a los que normalmente no se les permitiría ingresar y la oportunidad de agarrar artículos que quieren tener en sus manos. Shema se frunció el ceño al escuchar algunos de los nombres, cada uno traía un recuerdo de sus encuentros con ellos, la mayoría de ellos desagradables. Bueno, al menos no necesitamos perder mucho tiempo averiguando su lealtad, todos están en un solo lugar. Azazel se encogió de hombros con el tipo de sonrisa que los demás estaban muy tentados de borrar de su rostro. Hacia adelante. Shema Zay decidió ser el mejor ángel caído y cambió de tema. Con la tregua a mano, ahora podemos hacer un intercambio adecuado de información y artículos. Esto definitivamente nos ayudará más, ya que realmente necesitamos nuevos equipos para reemplazar la maquinaria. De hecho, es difícil de creer que todavía nos aferremos a algunas de las viejas reliquias de la Gran Guerra. El hombre de la barba sacudió la cabeza divertido. Maldita sea, me siento viejo. Aguanta, Barakiel. Todavía no puedes patear el balde. Azazel lo llamó. Todavía tenemos mucho camino por recorrer, y quieres volver a conectarte con Akeno-chan, ¿verdad? Sí, respondió Barakiel tristemente pensando en su hija. Por mucho que trató de volver a conectarse con Akeno, ella siguió rechazando sus intentos, y en un momento gritó que no quería tener nada que ver con él, que abandonó a su familia. Y la parte triste, ella tenía razón de alguna manera. No cumplió su promesa de proteger a su esposa, su madre. Él no podría ser su padre hasta que pueda hacer las paces. Hola, Barakiel. Sus pensamientos se rompieron cuando Azazel llamó con un tono ligeramente sombrío. ¿Necesitas tomarte unos minutos libres? No, estoy bien. Barakiel negó con la cabeza para responder y sacar de su mente esos pensamientos deprimentes. Podemos continuar. Está bien. Bueno, como se dijo, ahora podemos intercambiar información y otras necesidades con las otras facciones. Cabe destacar que Michael se acercó a nosotros con una solicitud bastante interesante. Azazel dijo mientras levantaba una carpeta. Estaba pensando en las piezas malvadas de los demonios, y pensó si también podría aplicarse a los ángeles. Eso es motivo de reflexión. Si se puede aplicar con éxito para los ángeles, podemos tener la oportunidad de aumentar nuestro número. Shema Zay dijo con un toque de interés. Actualmente, solo podemos aumentar nuestro número apareándonos con los humanos, pero esta podría ser una forma más rápida de hacerlo. Tomémoslo con calma. Por el momento, Michael puede probar la idea, y quién sabe, tal vez podamos hacer que algunos ángeles caigan y se unan a nosotros. Azazel se encogió de hombros. Buena suerte con eso. Penemue soltó un resoplido digno. Entonces, ¿qué sigue en la agenda? Hay algunos otros asuntos como la reunión con los Maous durante su torneo de clasificación. Pero por ahora Azazel presionó un botón que hizo que todas las imágenes fueran más pequeñas y se apilaran para dejar espacio para una serie de documentos y una foto grande de un japonés. Adolescente con cabello castaño rojizo y ojos amarillos. Hablamos de él. El mago misterioso, ¿eh? Shema Zay se inclinó hacia adelante para mirar los pocos documentos y otras fotos que sacó para ver. ¿Cuánto sabemos sobre él? Muy poco. Él simplemente apareció de la nada hace unos meses en un hospital, y ha estado en la ciudad desde entonces. Según mi conversación con las herederas y el anfitrión de Bosted Gear, había obtenido algunas lesiones graves que lo obligó a permanecer en la ciudad. Azazel manipuló los controles para mostrar una foto de la conferencia, mostrando al joven sin su camisa y luciendo sus cicatrices. Por lo que parece, lo estaban subestimando. De los dioses. Los ojos de Barakiel se desorbitaron al ver algunas de las cicatrices. Esas son algunas heridas profundas en él. De hecho, y considerando algunas de las cicatrices más antiguas, te hace preguntarte cuánto tiempo ha estado luchando para recuperarlas. Shema Zay habló mientras miraba la cicatriz en forma de estrella sobre el corazón del joven. ¿Y cómo diablos sobrevivió a esa? ¿Qué te parece, Penemue? Azazel se volvió hacia la mujer antes de detenerse ante su expresión.
¡Ay, Penemue! ¿Qué? La mujer parpadeó como un búho y miró a los demás. Te estás sonrojando. Azazel dijo con una sonrisa. Estás jadeando. Barakiel habló a continuación mientras la miraba con cautela. Estás babeando un poco. Ese comentario plano de Shemasei fue la gota que colmó el vaso cuando levantó la mano para limpiarse la boca y eliminar cualquier posible saliva mientras se sonrojaba mucho. Querida, es posible que desees controlarte. El joven es apuesto y todo eso, pero solo tiene entre 16 y 17 años mientras que tú, Azazel comenzó a burlarse de ella solo para recibir una lanza a centímetros de su rostro. Continúa con esa declaración y esta lanza estará entre tus piernas. Penemue habló con un tono lleno de dulzura melosa que hizo sudar a todos en la habitación mientras Barakiel y Shemasari cubrían sus joyas con sus manos y se alejaban de la hembra. Está bien, punto tomado. Azazel rió nerviosamente mientras retrocedía. La mujer asintió levemente antes de guardar la lanza. Bien, sigamos adelante. Shemasari. El joven ha demostrado bastantes habilidades que no están registradas en ninguno de los libros que tenemos sobre las artes mágicas o cualquiera de los otros pergaminos esotéricos. También ha mostrado una mentalidad de tratar con criaturas más fuertes que él. El hombre de las gafas habló mientras revisaba sus notas. Lo que es extraño es su falta de origen. No creo que ninguno de nuestros agentes sea tan bueno para ocultar sus huellas. Barakiel habló mientras miraba sus propias notas. Es como si no existiera hasta hace unos meses. Eso y el hecho de que otras escuelas y organizaciones no tienen idea de quién es. Azazel respondió. Mucho de lo que sabemos es lo mismo que todos los demás, un mago que practica el combate cuerpo a cuerpo y un extraño hechizo que le permite crear armas y escudos que provienen de diferentes religiones y con diferentes poderes, algunos con una combinación de sagrado y atributos demoníacos. Sobre eso Azazel. Penemue habló con una expresión preocupada. ¿Es cierto lo que dijiste sobre el sentimiento que tuviste de él? Ante esto, los demás se detuvieron para mirar a su líder, cada uno con una expresión de pena, culpa y una pizca de esperanza. Hablando honestamente, no sé si puedo creer lo que dije en ese momento. Azazel habló lentamente mientras miraba las imágenes. Hablé con el chico antes de la reunión para evaluarlo, y la impresión que tengo de él es que parece extrañamente maduro para su edad, casi como si hubiera un anciano residiendo en un cuerpo joven. La mentalidad mostrada por sus peleas sugieren a alguien que ha experimentado la pérdida y luchado desde una edad temprana, y que es empujado a un grado poco saludable de autosacrificio. Esa vez, cuando Shiro Benilla usó ese hechizo para ir en contra de Bali, pude sentir el aura emanando de él. Me habría confundido si no fuera por Michael sintiendo lo mismo, y todos sabemos que de todos, Michael es el más cerca de Dios. Por llorar en voz alta, Shemasai se quitó las gafas para masajearse los ojos, más por los dolores de cabeza que por el estrés real. No sé cómo hacer esto. En efecto. Barakiel juntó ambas manos. A mí mismo me cuesta creerlo. ¿Qué piensas, Azazel? Penemue se volvió hacia su líder, que es un individuo que durante los últimos meses aparentemente funciona bien con otras facciones, pero se mantiene firme en seguir siendo humano, pero al mismo tiempo mantiene sus cartas en el pecho. Dijo el líder mientras se recostaba en su silla. Él sabe cómo jugar el juego, cómo respaldar sus palabras como ese momento cuando usó esa cadena con nosotros y, lo que es más importante, está buscando algo. Algo. Antes de que Bali nos dejara, siguió al chico cuando estaba en una cita con uno de los demonios de la nobleza de Citri. Fueron a comprar algunos artículos de las tiendas de ingredientes locales y las tiendas de artefactos de tomos que, tras un examen más detenido, mostraron que ha sido dando vueltas obteniendo algunos productos muy interesantes. ¿Cómo es eso? Preguntó Shemasei mientras se volvía a poner las gafas. Metales raros, azufre, cristales puros, básicamente todos los ingredientes que podrían usarse para crear algo. Eso está en línea con algunos de los libros que compró sobre la creación de ciertos metales, algunos, podría agregar, son de naturaleza bastante selectiva. Azazel tarareó con leve aprecio, su curiosidad científica se despertó mientras miraba la lista. De alguna manera, él está tratando de crear elementos similares a los que usé en mis experimentos para crear Sacred Gears. ¿En serio?
Penemue parpadeó mientras miraba al científico residente. De hecho, y también podría agregar que lo que está buscando en realidad me ha ayudado a tener una idea para solucionar los problemas encontrados en mi trabajo. Oh, me encantaría elegir su cerebro. Oh, chico. Todos los ángeles caídos en la habitación gimieron mentalmente al ver a su líder comenzar a reírse como el científico loco que era. Era raro encontrarlo tan interesado en alguien que aparentemente poseía algo de intelecto para llamar su atención, pero cuando eso sucedía, solo podían orar por la persona. El chico estaba condenado. Barakiel se distrajo mirando los artículos comprados y tuvo que levantar una ceja. Es extraño, algunos de los tomos que obtuvo parecen ser variados. Costumbres mágicas relacionadas con la astrología, trabajos sobre las hadas, el arte del éter. Penemue miró hacia abajo antes de detenerse. La teoría de cuerdas de los planos dimensionales. ¿Por qué ese título suena familiar? Shemasai hizo una pausa en sus lecturas para mirar hacia arriba con el ceño fruncido. Era un libro escrito por un alquimista a finales del siglo XVI. Uno de los pocos que había viajado a la brecha dimensional por accidente, escribió teorías al respecto, como la posibilidad de cruzarla y aparentemente llegar a un mundo diferente. Azazel habló mientras se tocaba la barbilla. Él tenía una idea bastante extravagante de que todos eran considerados una plantilla para sí mismos en otros mundos, y que uno podía invocar al otro como un pseudo espíritu o dentro de sí mismo para obtener cualquier fuerza y habilidad. Tengo la sensación de que no salió muy bien. Barakiel levantó una ceja. No, no fue así. Básicamente fue ridiculizado y avergonzado durante la mayor parte de su vida antes de intentar probar su teoría creando un experimento que le permitiría cruzar. Azazel resopló levemente. El pobre bastardo se inmoló hasta el reino venidero. ¿Estás seguro de que no lo hizo funcionar? Shemasai preguntó con una sonrisa burlona. Creo que un cráter de 2 millas justifica esa afirmación. Azazel respondió con un ligero tono inexpresivo. Está bien, nos estamos desviando de nuevo. Penemue interrumpió su charla, haciéndolos reír nerviosamente. Entonces, según tengo entendido, el joven mago ha adquirido materiales y tomos para hacer algo. Eso o reparar. Azazel levantó un papel que enumeraba algunos elementos en círculos. Reconocí algunos de los materiales y al menos un libro que normalmente están destinados a reparar elementos de poder significativo y requieren algunos ajustes para controlarlos. Tal vez está destinado a su estilo mágico. Barakiel dio su pensamiento. Después de todo, algunas de las armas que crea son divinas y poderosas. Podría explicar algo sobre su habilidad para crear armas. Tal vez, pero necesitaremos más observaciones. Azazel sonrió en este punto. Afortunadamente, como profesor en la Academia Quo, debería tener algunas oportunidades de interactuar con el niño. Y también sé dónde trabajan él y el joven Mitelt, así que eso sería de gran ayuda. Al menos podemos tener un contacto directo con el chico, pero ¿dónde nos deja eso? Shemasai juntó las manos mientras miraba a sus camaradas. ¿Cómo clasificamos a Shirobemiya? Una vez más, todos se dirigieron a su líder para conocer su veredicto. Y hablando honestamente, estaba un poco perplejo al tratar de describir al chico. Estaba claro que el niño era un veterano en un cuerpo joven y que tenía una misión propia. Era amigable y servicial con los demás, pero podía convertirse en un asesino en un abrir y cerrar de ojos. Y estaban esos ojos cuando se estaban probando el uno al otro. No era ajeno a repartir las cartas difíciles para asegurarse de que puede lograr sus objetivos, y tenía la sensación de que, incluso ante la derrota, se aseguraría de llevarse a sus enemigos con él en un glorioso resplandor de muerte. Creo que él es mayormente neutral con todos nosotros. Azazel comenzó a poner sus pensamientos en palabras. Él puede ser un aliado para nosotros, siempre que nuestros objetivos se alineen entre sí. También es probable que se ponga del lado de la iglesia o de los demonios si cree que es lo correcto para proteger a los inocentes. También puede ser un enemigo para cualquier grupo que se atreva a cruzarse en su camino. Eso está claro con Cocabiel, la Brigada del Caos y, en cierta medida, las tres facciones. Si cree que estamos rompiendo nuestro pacto o haciendo algo que ofende él de cualquier manera, se asegurará de que entendamos el punto.
Pero lo que es más importante, también sabe que es un enigma para todos los que lo rodean. Nadie conoce sus intenciones, nadie entiende su modus operandi y, por último, ¿quién es realmente? Azazel miró a sus compañeros ángeles caídos a los ojos. Mi veredicto final es este. Shirovanilla es un posible activo para vigilar y un posible reclutamiento para los Grigori, pero al mismo tiempo para ser considerado una posible amenaza en caso de que vaya contra nosotros. Todos los demás se miraron entre sí antes de dar sus propias confirmaciones a su veredicto y levantarse de la mesa para ocuparse de sus operaciones por separado. Mientras Azazel permanecía en su asiento mientras los observaba, un pensamiento seguía pasando por su cabeza. ¿Hizo el veredicto correcto para el joven mago? Parte 3. Y así fue como se llegó a la tregua. Sir Sech se recostó en su silla después de hablar con los otros líderes del inframundo. Ahuka Belzebub se cruzó de brazos y miró el informe sobre la mesa mientras Fabium Asmodeus estaba haciendo el esfuerzo de mantenerse despierto y leer la información. A la izquierda de Sir Sech, Serafal tarareaba ligeramente mientras leía las notas tomadas durante la conferencia para asegurarse de que estuvieran en orden, asintiendo ocasionalmente en ciertas partes mientras le refrescaban la memoria. Bueno, debo admitir que no esperaba ver el día en que tendríamos una tregua con las facciones Grigori y Aven. Ahuka comentó mientras miraba hacia arriba. Sé que tenemos algunos tratos difíciles con Grigori, y nuestras relaciones con los ángeles son, en el mejor de los casos, tensas. Pero si me hubieras dicho que podríamos aliarnos con esos dos, honestamente te habría preguntado si estabas fumando hierba. Los milagros ocurren. Sir Sech se encogió de hombros con una inclinación de cabeza. Pero debo decir que esto es bastante preocupante. El Akuyuko ahora está con la Brigada del Caos y, según sus informes, también lo está el descendiente de Sanudukon y el actual Pendragón. Ahuka frunció el ceño mientras golpeaba sus dedos. También está la parte de Kuroka, la Stray Devil que mató a su maestro. Asmodeus comentó mientras pasaba una página. El hecho de que esté aliada con ellos es bastante preocupante. Miró a Sir Sech, ¿no está su hermana menor en la nobleza de Rías? Lo es, y como era de esperar, no tomó bien su reaparición. Sir Sech dio un ligero suspiro. Rías me dijo que Koneko se sorprendió un poco al ver a su hermana mayor al lado de Balí, y ella no ha estado respondiendo bien en los últimos días. Está haciendo lo que puede con los demás, pero es un poco de contacto. Eir. Ella sufre un ataque de pánico un par de veces. Pobre Koneko. Serafal sacudió la cabeza con simpatía. Hablando honestamente, preferiría que se tomaran un tiempo libre del próximo torneo, aunque solo sea para asegurarme de que la pequeña Koneko no se lastime por una mente distraída. Si tienen suerte, no serán convocados tan temprano en las rondas de clasificación. Sir Sech le aseguró. Pero estamos divagando. ¿Continuamos? Sí. Ahuka presionó un botón que activó un cristal en el medio de la mesa, proyectando una imagen tridimensional del incidente. Luego presionó otro botón para avanzar rápidamente hasta el punto donde las criaturas atacaron al grupo. ¿Te importaría explicar acerca de estos tipos feos? Según nuestro mago adolescente, estas son criaturas del judaísmo que se centraron en la regeneración completa y la resurrección de la muerte. Con los pocos combates, quedó claro que los estilos de combate normales no serían suficientes, ya que son bastante duros para empezar y sigue regresando con el doble de números. Sir Sech presionó un botón para congelar un cuadro que mostraba los restos de una criatura reformándose para crear dos cuerpos. Tendrías que destruir todo el cuerpo para asegurarte de que uno no regrese. Supongo que los atacantes originales intentaron eliminarlo solo para aumentar su número. Ahuka resopló. Gran lío allí. No es broma, casi nos convertimos en comida. Serafal hizo una mueca cuando Sir Sech recordó la experiencia por la que pasaron. No creo que vuelva a mirar los calamares de la misma manera. No voy a comer eso por mucho tiempo. Serafal habló por su parte mientras negaba con la cabeza. Pero al menos fuiste capaz de deshacerte de él.
Asmodeus dijo mientras el clip mostraba a las criaturas siendo absorbidas por el agujero negro de la oscuridad. Sí, afortunadamente el joven mago tuvo la idea de usar una de sus lanzas para absorber el poder de la destrucción y detonarla como una bomba. Sirsech habló mientras se recostaba. Qué bueno que Rías estaba allí. Cierto, el señor Rías tiene más potencia de fuego, úsala a ella en lugar de a mí. Asmodeus miró a Sirsech con una expresión plana y una ceja levantada. Tú lo hiciste a propósito. A eso, Sirsech dejó escapar una risa que era alegre con un toque de algo más oscuro, no ayudado por esa luz traviesa en sus ojos. ¿Qué puedo decir? Quiero que Rías contribuya más en lugar de depender de su hermano mayor todo el tiempo, y lo admito, tenía otros motivos en ese momento. Como ver a cierto mago en el trabajo, Ajuka sonrió. Culpable de los cargos. Sirsech agitó la mano. Pero tienes que admitir que funcionó. En efecto. Ajuka volvió a mirar la proyección y reprodujo el video para ver la pelea. El joven es bastante inusual por decirlo menos. En todos mis años, no he conocido ni una sola vez a un mago que tenga un estilo mágico tan peculiar que requiera que luche cuerpo a cuerpo, o para el caso, la habilidad de crear armas de fuego. Diferentes naturalezas y posiblemente de diferentes mitologías. Sin mencionar a alguien que puede utilizar armas sagradas y demoníacas fácilmente sin consecuencias. Asmodeus tarareó mientras miraba el clip de Shiro invocando diferentes armas. También logró obtener un balance breaker, o al menos lo más cerca posible. Ajuka detuvo el metraje para mostrar el strident dividiéndose en 7 versiones diferentes. Sé que hay registros de algunos engranajes que entran en etapas antes, pero algo me dice que esta puede ser una reacción diferente. Significado. Como saben, los balance breakers se comportan de manera diferente para cada usuario. La mayoría entran en el estado predeterminado, mientras que algunos entran en subespecies. Pero algo sobre esto se siente diferente. Ajuka hizo una pausa para reflexionar sobre sus pensamientos. Con lo poco que me has contado sobre Shirobenilla y su hechicería, tengo la sensación de que esto puede caer más en las subespecies, pero en realidad es por etapas. Cuando te refieres a etapas, no estás hablando del progreso del Sacred Gear antes de entrar al balance Breaker, ¿verdad? Preguntó Sirsech. Así es. A menos que me equivoque mucho, nuestro joven amigo aquí puede haber empujado el engranaje a un balance Breaker de subespecie, pero al mismo tiempo, no está completo. Este puede ser el primer caso de un usuario que tiene un balance Breaker. Breaker que permite diferentes versiones y progresión. Ajuka dio sus pensamientos. Por el Mao, este niño se está volviendo más escandaloso. Asmodeus gimió mientras se masajeaba la cabeza. Jeje, creo que quieres decir que se está volviendo más interesante. Serafal se movió en su asiento mientras los miraba con una sonrisa. No puedo esperar a que Sotan lo lleve a su nobleza. Será imparable. Oye, aún podría unirse a la nobleza de Rías. El emperador dragón rojo y el espadachín de acero. Sirsech respondió. Nu. Él estará con Sotan. Serafal respondió con un puchero. Riatan. Tan bronceado. Riatan. Tan bronceado. Es suficiente de ustedes dos. Uraf. Pai. Los dos demonios se agarraron la cabeza que lucía un pequeño bulto cortesía de Graifia que tenía un abanico de papel en la mano. Estamos perdiendo un tiempo valioso por su pequeña rivalidad. Por favor, concéntrese en nuestra reunión. Dijo la criada con un tono plano. Los dos líderes se quejaron de acuerdo mientras los otros dos alejaban sus sillas lentamente mientras se reían nerviosamente. Bien, como pueden ver, Shirobenilla está mostrando un talento inusual para recoger un Sacred Gear y ser capaz de utilizarlo hasta el punto de lograr un pseudo balance breaker, tiene un estilo mágico extraño que le permite crear armas y tiene algo de conocimiento en el antiguo arte de las runas y algunos extraños hechizos para luchar. Sirsech dio su respuesta. ¿Sabes? Esto es extraño. Todos se volvieron hacia Asmodeus, quien miró el cuadro congelado, pero tengo la extraña sensación de que su estilo de lucha está destinado a luchar contra algo completamente diferente. ¿Qué quieres decir? Preguntó Sirsech. Su elección de armamento, su tipo de hechizos y la forma de luchar. Asmodeus se rascó la barbilla mientras miraba la imagen.
Creo que está diseñado para ir en contra de aquellos que son más fuertes que él, específicamente los dioses. Llegar de nuevo. Todos los demás enderezaron sus posturas y escucharon atentamente. Incluso Graifi había bajado su tetera para llamar su atención. Todos los informes sobre él sugieren que está acostumbrado a luchar contra muchas criaturas sobrenaturales, y que tiene algunas tácticas cuestionables que, sin embargo, son extremadamente efectivas contra algunas de las criaturas más fuertes. Y teniendo en cuenta algunos de los movimientos, es seguro decir que se está conteniendo mucho. El diablo golpeó ligeramente con su dedo sobre la mesa. ¿Dijiste que tenía una cadena para sujetarlos? Sí, Graifia estaba enojada porque no podía moverse. Sirsech comentó antes de recibir otro golpe en la cabeza por parte de Graifia, quien ahora tenía una expresión molesta por el recordatorio. Sin embargo, una buena cantidad de sus creaciones caen bajo el dominio de otras religiones, Ahuka miró a Serafal. Son habló de él usando conceptos para sus creaciones. Sotan y Riatan creen que ese es el caso. Gran parte de lo que crea parece estar basado en una buena cantidad de imaginación y la comprensión de ciertos conceptos que serían imposibles de replicar incluso con un Sacred Gear de tipo creación. Serafal respondió a su consulta no dicha. Si tengo que adivinar, sus habilidades parecían más cercanas a las de las mitologías que involucran a dioses que se especializaron en la creación. Más que eso, Ahuka reprodujo una escena en particular que presentaba a Shiro Benilla usando un hechizo para curar su brazo, cambió el color de su piel y cabello y ganó unos pies de altura, y más importante, las palabras pronunciadas por los dragones gemelos, Michael y Azazel. Uno podría considerar que Shiro Benilla está relacionado con el dios cristiano de alguna manera. Si es así, entonces eso podría explicar algunas partes. Comentó Asmodeus. Como otros Sacred Gears parecían reaccionar ante su presencia, o como los fragmentos de Excalibur se fusionaron para convertirse en un arma. Pero eso en sí mismo es un signo de interrogación. Sirsech golpeó ligeramente su brazo mientras pensaba. No estoy seguro acerca de Azazel, pero ciertamente puedo ver a Michael pensando que el joven mago puede estar relacionado con Dios de alguna manera, y no tengo que adivinar que los seguidores o sacerdotes probablemente pensarían en el niño como el segundo advenimiento. Pero esa es la cuestión. ¿Es por casualidad que alberga la voluntad del Dios cristiano o de otros? ¿Tiene algún Sacred Gear desconocido? ¿Practica algún estilo de magia inusual? O peor aún, ¿es por casualidad un semidios desconocido o una reencarnación de un dios? Ahuka enumeró todas las opciones. Apenas hay información sobre este joven. Es como si hubiera salido de la tierra sin previo aviso. Comentó Asmodeus. Cualquiera que sea el caso, no cambia el hecho de que es un enigma bastante poderoso, y parece que también ha atraído la atención de alguien más. Sirsech dijo mientras empujaba una carpeta. Si recuerdas el incidente con Cocaviel, alguien realmente transmitió toda la pelea a todas las facciones y grupos. Todos quieren saber quién es él, y desafortunadamente, el diablo colocó una mano en el puente de su nariz. Chaos Brigade puede ser la menor de nuestras preocupaciones. ¿Qué quieres decir? El panteón griego, la facción Yokai, Deva y Devis. Todas las principales religiones, además del cristianismo y otras culturas, han obtenido imágenes de nuestro amigo. Serafal sacudió la cabeza brevemente mientras contaba mentalmente todos los diferentes grupos que habían intentado comunicarse con ella. Vishnu está exigiendo, en sus palabras, cito, la cabeza del farsante que tomó su arma por un mero ángel caído. Es un tipo muy agradable. También está el problema de que los vampiros escuchen sobre esto. Las palabras de Sirsech trajeron un pozo de miedo a los estómagos de Ahuka y Asmodeus. Los vampiros estaban notoriamente aislados tanto en su ubicación como en su pensamiento, creyendo que eran superiores a todos los demás grupos y no sin una buena razón, con algunos que podían competir con algunos de los demonios y ángeles más fuertes que existen. Muy rara vez se comunicaban con el mundo exterior y eso era por lo general tomando nuevas víctimas de sus viajes. Así que el hecho de que oyeran hablar de Shiro Benilla fue realmente malo. Sí, es así de malo. Sirsech respondió a su consulta tácita.
Evidentemente, la misma persona que filtró los videos se aseguró de que también los recibieran, y puedes imaginar sus reacciones como un humano normal que se enfrenta a Cocaviel con una Excalibur reformada. Esto se está saliendo de control. Asmodeus gimió exasperado, deseando estar en su cama para dormir. Hay mucho con lo que lidiar. Creo que el mejor curso de acción por ahora es centrarse en obtener vínculos con los otros grupos, tanto como una forma de promover la paz como para limitar las opciones a las que debe apuntar Chaos Brigade. Trate de mantener la cantidad de personas que pueden reclutar. Por ahora. Graifia tomó su turno en la conversación. Lo que sabemos hasta ahora sugiere que los primeros miembros tienen sus propias agendas separadas, pero intentarán reclutar sangre nueva enfocándose en aquellos que tienen quejas de la vieja guerra o el estado actual de las cosas. Para la supuesta facción de héroes, es muy probable que apunten a los humanos con Sacred Hearts. Eso es verdad. Asmodeo estuvo de acuerdo. Mientras hacemos eso, sugeriría que vigilemos de cerca tanto al Emperador Dragón Rojo como el Mago. Esos dos serán imanes para los problemas, puedes contar con eso. Jeje, tal vez pueda ponerlos en mi programa mientras los protegemos. Será falta Raleo mientras pensaba en ello. Sirsech se rió al pensar en la idea que había tramado con Azazel. Un programa de televisión con Issei como el personaje principal y quizás un mago errante basado en Shirou. Eso podría funcionar. Me pregunto en qué estarán pensando Rías y los demás. Parte 4. Sona dejó escapar un suspiro cansado pero contento mientras se metía en la bañera, el agua tibia aliviaba sus músculos cansados y los aromas de rosas relajaban ligeramente sus sentidos. Ella y su nobleza acababan de terminar una agotadora sesión de entrenamiento con Shirou, y como Tsubaki se había bañado antes y se había ido a dormir, Sona aprovechó la oportunidad para disfrutar la suya y dejar que sus pensamientos divagaran. Era mejor, con el próximo torneo de Ratingames acercándose y con todo el entrenamiento, apenas tuvo tiempo para ordenar sus pensamientos en silencio. Esta puede ser su única oportunidad de hacerlo mientras se relaja en un jacuzzi. Con eso en mente, Sona dejó que sus pensamientos se desviaran hacia la conferencia cuando se hizo la tregua. Fue bastante complicado lidiar con las consecuencias de la conferencia, una de las cuales implicó tratar de convencer a los residentes y a un buen número de estudiantes de que su campus tuvo que acordonar algunas partes de los edificios y el campo para terminar con algunos de las renovaciones restantes. Al menos eso fue fácil. Las ramificaciones de la conferencia y el intento de asalto de Chaos Brigade fueron más problemáticos. La parte del Emperador del Dragón Blanco que se unió a la Brigada del Caos fue sin duda una gran preocupación para un gran número de personas, junto con el hecho de que sus compañeros incluían al descendiente del Gran Rey Mono, el Strike Devil Nekomata, que resultó ser la hermana mayor de Koneko, y el descendiente del propio Rey Arturo con el último fragmento de Excalibur y la espada sagrada más fuerte de todas, Caliburn. También estaba la información compartida por los altos mandos sobre la naturaleza de Chaos Brigade. Compuesto por varios grupos que provenían de diferentes facciones de todo tipo de religiones y casas de poder, muchas de estas personas evidentemente estaban descontentas con el estado actual y solo querían devolver el golpe. También hubo quienes se unieron al grupo por sus propias agendas personales, y para gran consternación de Michael, hubo algunos del cielo que pudieron usar una laguna en el sistema para pasar información a sus enemigos mientras mantenían su estado celestial, solo cayendo. Una vez que se descubrieron sus roles, hubo algunos otros asuntos, pero uno sobresalió más para su grupo y el de Rías. El siempre tan misterioso Shirobemiya. Una de las cosas que sucedieron después del ataque fueron los aparentes cambios en su estatura física que obtuvo después de usar la técnica inusual en sí mismo para enfrentarse a Bali. Su brazo fue curado debido a esa técnica y alguna curación parcial de Asia, junto con algunas de sus viejas cicatrices evidentemente, pero conservó su mayor altura y un bronceado muy ligero de su piel junto con algunos cabellos canosos en sus patillas. Sin duda fue una sorpresa para los de su clase cuando regresó a la academia y tuvo que agacharse un poco para entrar por la puerta. Shiro admitió más tarde que le resultó difícil tratar de descartarlo, ya que trabajaba muchas horas bajo el sol y experimentaba un crecimiento repentino, sin mencionar su leve vergüenza por las mujeres que lo miraban hambrientas con mayor intensidad.
Debería considerar redactar algún tipo de formulario de restricción para ayudar a Shiro en ese momento en la reapertura de la academia. Es menos probable que termine en un salón de clases sin usar con un grupo de chicas en celo. Aproximadamente una semana después de la reunión, Shiro finalmente tuvo la oportunidad de entrenar a su grupo con una versión modificada utilizada con nobleza de Rías para su partido con Riser. Sona se había preparado mentalmente para el entrenamiento, pero claramente él lo sabía y aparentemente diseñó las lecciones para llevarla a ella y a los demás a sus límites absolutos en todos los aspectos, ya sea físico, mental o emocional. Shiro pareció obtener un regocijo sádico cuando los hizo pasar horas de entrenamiento con pesas, entrenamiento de resistencia, ejercicios de hechizos y algún tipo de sesión de meditación que supuestamente ayuda a aprovechar su núcleo interno. Y se metían de cabeza en él durante unas horas seguidas, luego, al final de cada día impar, les hacía realizar batallas simuladas contra él para ver si podían. Y la parte triste de toda esa locura, tenía razón acerca de que eran suaves. Shiro parecía tener una comprensión instintiva de lo que les faltaba a todos y ajustó sus lecciones individuales para ayudarlos a aumentar sus fortalezas y eliminar sus debilidades. Por su parte, Shiro había notado que Sona era alguien que anteponía el intelecto a la fuerza, como se muestra con su elección de luchadores en su nobleza. En su mayoría estaban destinados a ataques rápidos y precisos a diferencia de la nobleza de Rías que se centraba en ataques de poder. Esto, a su vez, le permitió examinar la situación y manipular el campo de batalla a su favor, muy parecido a las piezas de ajedrez que componían sus títulos nobiliarios. Pero ahí estaba el problema. Evidentemente, Sona dependía demasiado de la recopilación de información para derrotar a sus oponentes y probablemente entraría en pánico con la pérdida de su equipo. Shiro demostró esto durante una de sus sesiones de batalla donde los eliminó uno por uno en un bosque oscuro, obligándola a enfrentarlo sin ningún conocimiento previo. Ociosamente, ella recordó la forma en que replicaba algunas de esas películas de terror en el bosque, sacándolas lentamente y haciéndolas temer por sus vidas. En un momento Saji gritó histéricamente mientras lo arrastraban por las piernas hacia el dosel oscuro, hasta que ella era la última en pie. Recordó temblar de miedo cuando salió de las sombras de los árboles, sus espadas brillando a la luz de la luna mientras sus ojos esgrimían una luz fría que prometía dolor y sufrimiento. Si alguna vez ser un mago de tipo mercenario no funciona para Shiro, es posible que tenga una segunda vocación en la industria del cine para actuar como Slasher en esas películas asesinas. Aún así, fue gracias a su entrenamiento que pudieron volverse más fuertes y mejores en tácticas, y Rías se preocupó un poco hasta el punto de que solicitó el entrenamiento de Shiro nuevamente. Así que terminó mezclándose con ambos grupos, a veces emparejando a las torres con los alfiles, para simular una situación en la que los alfiles estaban solos y si podían enfrentarse a la fuerza de combate, a veces enfrentando a Ken o Tsubaki contra la totalidad del grupo. Dos equipos para ver si pueden superarlos solos. En un momento, Rías y ella se enfrentaron a sus propios equipos, donde debían defender un artículo mientras los demás hacían todo lo posible para robárselo, con la recompensa de algunos platos de las recetas especiales de Shiro. La batalla que siguió fue la más épica de su entrenamiento, digna de los libros de historia. Fue una dura victoria, pero Rías y Sona pudieron proteger sus artículos con sus vidas y así ganar algunos platos de muestra, lo que para su absoluta vergüenza y diversión de Rías, la hizo emitir sonidos muy poco femeninos al tomar los primeros bocados. Sona rió levemente mientras se recostaba contra la superficie inclinada de su bañera y continuaba con sus pensamientos. Un tipo de lección que surgió para el entrenamiento fue que Shiro en realidad enseñaba y demostraba algo de su propia marca de magia. Esto salió a la luz cuando Meguri le preguntó sobre su método para recibir golpes y aumentar su velocidad dramáticamente después de su reciente cacería. Después de escuchar sobre la habilidad, preguntó si ellos, o al menos los obispos, podrían aprenderla. Shiro se tomó un momento antes de dar su consentimiento, creyendo que podrían beneficiarse enormemente de ello. Curiosamente, esta habilidad refuerzo era lo que él consideraba un hechizo para principiantes de tercera categoría, pero podría decirse que era uno de los hechizos más complejos que habían encontrado una vez que comenzaron a probarlo.
En teoría, era bastante fácil analizar la estructura de un objeto y fortalecer sus propiedades ya que era un poco similar a una de sus propias habilidades. Pero eso solo se aplicaba a objetos pequeños y simples, la cantidad de control requerida para aplicar la habilidad al cuerpo mismo era casi ridícula. La única razón por la que sabían que se podía hacer era que Chirou señaló lo que hizo en el ataque de la conferencia. Tomó alrededor de una semana de pruebas y mucha porcelana rota para obtener su comprensión y control básicos antes de pasar a la parte que se suponía que era más útil, la aplicación de la habilidad al cuerpo mismo. En cierto modo, estaba muy agradecida de que tuvieran a Chirou para supervisar, Isa y para demostrar algunas de las lecciones que le habían dado antes y Asia para curar, porque todos tenían algunos problemas para usar su habilidad. Asia demostró que era la mejor de todos, algo que Chirou teorizó que se debía a su mente clara provocada por horas de oración. Tsubaki, Akeno, Momo y Reya posiblemente tuvieron más éxito con su control innato, pero tienen problemas para tratar de comprender los aspectos más complejos del hechizo. Ruruko había reventado accidentalmente las venas de sus piernas en su primer intento, Tsubasa y Koneko de alguna manera se rompieron las costillas sin querer, Kiba se desmayó por el sobrecalentamiento de su cuerpo, mientras que Rias y ella casi se habían roto todos los huesos de las manos. Saji era el peor. En su primer intento, solo pudo obtener un dedo apenas lo suficientemente fuerte como para perforar un pequeño agujero en un árbol. En su segundo intento, con algo de poder del Ghosted Gearbe Issei, Saji se excedió y logró romper muchos de sus huesos y reventar una buena cantidad de sus vasos sanguíneos. La pobre Asia estaba traumatizada tratando de curarlo, mientras los otros chicos se aferraban a él para mantenerlo quieto mientras gritaba de dolor. Por eso, Chirou decidió cancelar las lecciones prácticas y les dijo que se concentraran en los objetos. Fue aterrador, pero Saji pudo volver a ponerse de pie y con más supervisión de Chirou durante unos días, pudo reforzar sus brazos lo suficiente para unos minutos de combate cuerpo a cuerpo. Muy pronto, el resto de ellos obtuvo algo de control para aplicar a sus cuerpos. Pero como dijo Chirou, pasaría mucho tiempo antes de que pudieran aplicarlo en un combate real. Eso solo planteó la pregunta de cuánto tiempo tuvo que lidiar con esta habilidad, especialmente cuando describió su sensación de activar el hechizo como un hot rod bajando por su columna lentamente mientras su cuerpo se calentaba a temperaturas anormalmente altas. Se estremeció ante la horrible descripción y rápidamente cambió sus pensamientos a otra cosa. Otra cosa que surgió de su entrenamiento fue que les dieron la oportunidad de llamar a Chirou por su nombre de pila, ya que sintió que sería más fácil a largo plazo de su entrenamiento y el hecho de que él pudiera llamar a Reya y Meguri por su nombre. Los nombres de pila también deben reembolsarse de la misma manera. Para su diversión, las dos chicas aprovecharon la oportunidad, seguidas poco después por Saji, quien básicamente lo trata, en sus palabras, como un hermano por salvarles el trasero y ayudar. Chicos. Por extraño que parezca, parece que Tsubasa, Tsubaki y Momo también agradecieron la oportunidad y, a menos que estuviera muy equivocada, los tres parecían extrañamente más cercanos y expresivos a Chirou que antes. Claro que pueden haber trabajado en algunas cacerías, pero parecía que realmente querían estar cerca de él a su manera. Tsubasa fue fácil ya que ya afirmó tener algún interés antes, cuando Chirou comenzó a asistir a algunas de sus cacerías y trató con Kokabiel en ese entonces. Su admisión fue la vista de ver a los chicos ensuciarse y ensuciarse para hacer el trabajo, lo que Chirou encajó a la perfección, y lo vio sin camisa durante el ataque de la conferencia, algo que Sona admitió con culpa por haber soñado con una pareja de tiempos. Y en términos de personalidad, prefería que Chirou fuera un poco más directo en comparación con la cortesía de Kiba, y que a Chirou, sinceramente, no le importa demasiado el hecho de que ella actúa como una marimacho, y que para él solo era una niña. Con una personalidad agradable con la que pudiera llevarse bien. Tsubaki era alguien que Sona no esperaba, pero había considerado la idea de reunir a los dos. Cuando hablaban de él en privado, Tsubaki le había confesado a Sona una vez que estaba contenta de que alguien más fuera tan alto como ella en la academia, y que Chirou era alguien con quien podía relacionarse en algún nivel, especialmente cuando compartió con ella algunos de sus sentimientos.
su historia como agente de un grupo llamado Torre del Reloj, sobre cómo normalmente lo ignoraban en el mejor de los casos y lo querían sin cabeza en el peor después de enterarse de la infancia de Tsubaki. Luego, con una divertida ceja levantada de son ante una sonrojada Tsubaki, le contó sobre la única vez que Chirou, sin darse cuenta, había complementado sus ojos y no entendía por qué la gente de su clan los odiaría por la superstición de que ella tenía ojos malignos que atraían demonios. Momo también fue un candidato sorpresa y uno que Sona no esperaba del todo, ya que anteriormente estaba interesada en Kiba como Reya antes, y luego consideró a Saji por un breve momento si sus interacciones y la competencia ligera con Ruriko con él eran algún indicio. Momo parecía estar persiguiendo a Chirou debido a su comportamiento ya que parece lo suficientemente terco como para hacer lo que normalmente sería demasiado difícil o considerado imposible de lograr, como aquella vez en la que ella y los demás recordaron durante su primera semana ver a Chirou intentar saltar un listón alto que era demasiado alto incluso para algunos atletas, sin embargo, siguió adelante y tuvo éxito al atardecer. Y luego, las pocas veces que Sona los había visto interactuar, parecía que Momo apreciaba la extraña batalla de gruñidos que compartían y las reacciones ocasionales que obtenía de él cuando se burlaba de él. Entonces, parecería que en su grupo, dos definitivamente iban por Chirou, con otros tres posibles ahora disparando por él, mientras que al menos el peón femenino iba por su peón mayor. Sona podría jurar que un serafal en miniatura estaba actualmente sobre su hombro y susurrando ideas para llevarlos a todos a una habitación atrapada y ver los fuegos artificiales con la posibilidad de ver a Chirou avergonzado. Realmente necesitaba un tiempo de inactividad, ahora estaba imaginando a su hermana tratando de enviarlos. Sin embargo, había algo más que se guardaba para sí misma. Estaba algo agradecida de que Chirou le diera permiso para llamarlo por su nombre de pila, y le divertían los intentos de su nobleza de acercarse, pero tenía una sensación extraña cada vez que veía a los demás interactuar con Chirou. En su mayor parte, estaba bien con Tsubaki hablando con él, junto con Reya y Meguri, pero sintió algo feo en el estómago cuando vio que Tsubasa y Momo eran bastante atrevidos con sus acciones y, por alguna extraña razón, en realidad se imaginó a sí misma en todas sus formas. Lugares cuando interactúan. Sona gimió mientras se hundía más profundamente en el agua tibia de la bañera. En su mayoría, fue criada para ser lógica, pero todavía era una niña de corazón y tuvo algunos momentos a solas con Chirou durante su entrenamiento para saber que estaba comenzando a sentir algo más por el mago. Ella sospechó tanto después de ese tiempo con Credis que durante el ataque de Cocaviel y ese pequeño momento en la conferencia, cuando se le dio la opción de unirse a Grigorio y Aven Faction. Simplemente no estaba segura de eso, y su cerebro no ayudaba en nada. Para ella, Chirou Emiya era un enigma extraño, una caja de rompecabezas que constaba de diferentes etapas para revelar un lado diferente de él. Cuando se conocieron, Chirou Emiya era un joven educado y maduro con una inclinación por arreglar equipos, trabajar en trabajos ocasionales y, sin saberlo, atraer chicas sin querer. Después de que se revelara su identidad como un mago mercenario, Sona comenzó a ver algunos de sus rasgos menos conocidos, como su ingenio sarcástico para algunas situaciones y una perspectiva bastante fría y analítica hacia las cacerías y las peleas. A veces, también mostraba una mentalidad extraña que era similar a su forma de pensar, uno que implicaba sacrificar algunos peones por la victoria, pero con una ventaja que mostraba que, a pesar de toda su experiencia en estrategia y strike hunting, se trataba de alguien que realmente tenía mata en su haber y no dudaría en hacer lo que fuera necesario. Había demostrado ese tipo de pensamiento una vez cuando Sona lo invitó a un juego de ajedrez como una forma de que ella lo entendiera mejor, a lo que él afirmó que no era muy bueno en el ajedrez. Y, sin embargo, terminaron el día con dos victorias cada uno, y ella aprendió un poco más de los patrones de pensamiento de su compañera de curso. Una parte de ella estaba impresionada con sus habilidades analíticas, mientras que otra parte no pudo evitar notar la forma en que sacrificaba algunas piezas por la mayor seguridad de la victoria, algunas de las cuales se hacían de una manera arriesgada que ella no consideraría sin alguna forma de aseguramiento. Y fueron esas diversas facetas las que hicieron que Sona se sintiera confundida acerca del mago.
estaba complacida con su mentalidad madura, que lo ayudaba tanto en su trabajo como en sus cacerías. Estaba confundida por el cambio inusual de sus personalidades entre su vida ordinaria y la de un mago. Estaba enojada por la forma en que él puede ser inusualmente frío y directo durante algunas de sus cacerías. Le preocupaba cómo parecía arrojarse sin tener en cuenta su propia vida, o cómo sus acciones afectarían a los demás. Agréguese a su propio torbellino de emociones, y estaba sintiendo grandes dolores de cabeza. En cierto modo, Son envidiaba un poco a Rías por ser una romántica de la vieja escuela. Como parte de su rasgo, Rías podía expresar sus afectos con tanta facilidad, mientras que tenía que tener cuidado con lo que mostraba afuera. Tener una hermana mayor que era una de los Maous significaba que había muchas personas que querían ir tras ella por el poder, la oportunidad de derrotar a Serafal o incluso los derechos de fanfarronear de acostarse con un Citri. Tenía que asegurarse de que nadie pudiera tomarla sin luchar, de ahí su desafío a su ex pretendiente para que la ganara en el ajedrez. Había muy pocos a quienes les abriría las puertas de su vida, siendo solo Rías, su hermana y sus padres los más cercanos con los que podía relacionarse. Entre su nobleza, solo Tsubaki tenía ese honor ya que la encontró en la casa de su familia y la alejó de la vida de soledad. Pero Shiro era un caso inusual. Parecía sin querer, en realidad lo estaba dejando entrar en su vida más de lo que pretendía, y permitiéndole ver partes de su verdadera identidad. Era extraño pero agradable, y no pudo evitar pensar que eran un poco similares en ese aspecto. Era extremadamente maduro para alguien de su edad, y claramente tenía conocimientos de idiomas dadas las pocas veces que ayudaba con traducciones antiguas. Y había algo más, una extraña tristeza. Las pocas veces que ella lo atrapó solo después de su entrenamiento, cuando definitivamente pensó que no había nadie cerca, había una expresión de profundo dolor y consideración mientras miraba el cielo de la tarde, luciendo más como un alma rota que había pasado por grandes guerras y pérdidas que un joven que podría comerse el mundo. Ella no leyó mucho sobre romance, pero sintió la necesidad de querer consolarlo en esos momentos, y tal vez lograr que se abriera. Eso parecía ser una buena idea, y tal vez ella podría llegar a conocerlo mejor a medida que se acercaran. Y el agua salpicó violentamente de la bañera. Cuando Sona se sumergió por completo en la bañera, su rostro se puso rojo ante la imagen de ella y Shirou, haciendo el tipo de cosas que estarían prohibidas en la academia y probablemente sorprenderían a su nobleza si pudieran leerla. Pensamientos. ¿De dónde vino ese pensamiento? Ella solo quería ayudar a Shirou, eso era todo. Ella no podría estar pensando en Shirou de esa manera, ¿verdad? Derecha. Eso era todo, necesitaba un baño frío ahora para calmar su cuerpo y mente. Después de eso, necesitaba una larga conversación con su madre. Parte 5. Issa estaba acostado en su cama recién renovada mientras miraba la luna a través de su ventana ampliada, dejando que su mente divagara sobre todo lo que había sucedido hasta el momento. Las chicas no dormirían con él esta noche porque su madre quería tener una charla con ellas, pero estaba bien. Por mucho que le encantara dormir en las almohadas del generoso busto de su amo, esa noche no era algo con lo que quisiera distraerse. Afortunadamente era fin de semana, por lo que podía darse el lujo de quedarse despierto un poco más tarde. En cierto modo, en realidad no se tomó el tiempo de repasar todo lo que había sucedido desde su resurrección, y ahora que lo estaba haciendo, una parte de él se preguntaba si tal vez estaba alucinando o si todavía estaba en el limbo después de que Reinaré lo apuñalara. A él. Todo esto se sentía como si fuera parte de una historia, y que se despertaría solo en su cama y no estaría involucrado con lo sobrenatural. Pellizco. No, todavía no estoy soñando. ¿Te cuesta dormir, compañero? Siri se suspiró mientras la imagen del dragón rojo aparecía en su mente. No puedo evitar pensar en todo lo que ha sucedido desde mi encarnación. Una parte de mí todavía tiene la mentalidad de que es solo un gran viaje de fantasía de mi mente y me despertaré en mi vieja cama. Es extraño decir lo mínimo. Eso es comprensible. La mayoría tardaría aún más en procesarlo. En todo caso, parece que estás tomando tu cambio mucho mejor que la mayoría. Comentó el dragón. Bueno, odio admitirlo, pero soy un poco tonto cuando se trata de este tipo de cosas.
Todavía me estoy enfrentando al hecho de que soy un demonio real que vive entre humanos. Ise se rió entre dientes mientras levantaba su brazo izquierdo, el Sacred Gear se formó en él para que pudiera mirarlo. Y la parte de mí que tiene un arma hecha por el Big Guy arriba que alberga un antiguo y poderoso dragón que podría matar a otros dioses. Jaja. Sí, eso es mucho en lo que pensar. Drake se rió mientras las joyas del equipo brillaban ligeramente con su estado de ánimo. Hablando honestamente, yo también estoy teniendo algunos momentos para retrospeccionar mi situación actual. Después de todo, no todos los días me encontraría como un anfitrión que recientemente se reencarnó como un demonio. Yo fui el primero, ¿verdad? Preguntó Ise. Correcto. También eres el primer anfitrión que me da muchos dolores de cabeza por tu obsesión con los senos. Drake comentó con un poco de dolor mezclado en sus palabras. Ninguno de mis anfitriones anteriores fue tan malo. Incluso el que tenía un fetiche por las pantimedias todavía era soportable hasta cierto punto. Lo siento. Ise se rascó la nuca. Solo contrólate. El dragón replicó a lo que Ise solo pudo reír nerviosamente. Esa podría ser una tarea difícil de cumplir. Suficiente de eso. Ya que estás despierto y tu maestro no está cerca para distraerte, hay algo que deseo preguntarte. ¿Qué es? Y se levantó una ceja ante el guantelete mientras notaba el tono extraño que usaba el dragón. Esto es con respecto a tu amigo, ese mago. ¿Shirou? Y se parpadeó ante la pregunta. He tenido la intención de preguntar por él durante algún tiempo, pero estabas ocupado con la reacción del ataque y necesitaba tiempo para considerar mis pensamientos. Pero ahora que no estás entrenando con tu maestro, esto podría ser un buen momento para tener una charla contigo, mi anfitrión. Ya veo, y se hizo una pausa mientras consideraba el interés del dragón. Está bien, ¿qué quieres saber sobre Shirou? Si no es mucha molestia, ¿podrías empezar con cómo lo conociste la primera vez? Preguntó el dragón rojo. Y con eso, me refiero tanto a la forma normal como a la anormal. Está bien, solo para que lo sepas, podría tener un poco de prejuicio hacia él. Y se habló. Lo tendré en cuenta. Con eso, y se comenzó a contarle a Drake todo lo que sabía sobre Shirobenilla, incluso dando sus pensamientos iniciales sobre él como un adolescente normal y luego como un mago. Una parte de su mente había notado en privado que en realidad estaba siendo extrañamente elocuente y un poco más respetuoso de lo que solía ser con Shirou, probablemente debido a toda la ayuda que el adolescente pelirrojo le había brindado a él y a los demás en el pasado. Por parte de Drake, estuvo mayormente en silencio, ocasionalmente tarareando de acuerdo o para pedirle a Ise que repitiera cierta parte con mayor detalle. A pesar de la falta de palabras, Ise podía sentir a través de su conexión con el Sacred Gear que el dragón estaba siendo muy pensativo y curioso sobre el tema. Esto ha sido bastante informativo. Drake finalmente habló después de una hora de discusión. De acuerdo, todavía hay algunos agujeros en su historia de fondo, pero esto podría ser suficiente para tener una idea aproximada. ¿Qué quieres decir? Y se preguntó con un gran ceño fruncido en su rostro. Algo sobre el muchacho me ha estado preocupando durante algún tiempo. A menos que me equivoque mucho, él fue quien me despertó brevemente en el momento en que te reencarnaste. El dragón habló lentamente. Su presencia ha sido una rareza para mí. ¿Una rareza? Algo en esas palabras trajo a Ise de regreso a la conferencia. Tú y Albion comentaron que Shirou te recordaba al que lo selló a los dos en los Gears. Sí. La joya más grande en su guantelete brilló intensamente cuando Drake respondió. La sensación que obtuvimos de él es una mezcla inusual de poder de diferentes entidades. Una de las cuales me recordó al dios cristiano que, junto con los cuatro Maous y los Grigori, nos separó y nos atrapó en estas creaciones infernales suyas. Y se encogió ante el tono lleno de amargura y un toque de ira mezclado en él. Realmente no hablaron mucho sobre su tiempo atascado en el engranaje, pero tuvo la sensación de que no sería feliz a pesar de la desestimación ocasional del asunto por parte de Drake. Así que tenemos un poco de Dios en Shirou, ¿qué más hay? Y se trató de distraer a Drake con su pregunta. Si el dragón entendió sus intenciones era una incógnita, pero respondió con calma. El otro aspecto que nos intrigó a mí y a Albion fue el olor de los dragones. Era débil, pero casi podía saborear su sabor.
El dragón respondió con un ligero tono de nostalgia. No estoy seguro de por qué, pero me resulta familiar. ¿Eso es algo bueno o algo malo? Tal vez ambos, pero no de una manera dañina. Es un sentimiento agradable porque no hemos sentido la presencia de otro dragón en bastante tiempo. Pero es triste porque solo refuerza el hecho de que hemos caído profundamente de nuestro estado como los dragones celestiales. Raig habló con un tinte de arrepentimiento. Es posible que todavía tengamos nuestros poderes, pero es seguro que solo tenemos una pequeña fracción de nuestro poder y ya no somos tan temidos como antes. Es bastante humillante de una manera extraña. Esa es una forma extraña de decirlo. Y se dijo mientras pensaba en sus palabras. ¿Cuáles son los otros olores? Hubo varios menores, pero quizás el que más se destacó entre todos fue, Drake hizo una pausa por un momento antes de responder. El extraño olor de las hojas de acero. ¿Cuchillas de acero? Y se preguntó con un ligero tono de confusión. Acero en general, pero el olor me hace pensar en el metal que normalmente se usaba en armas de antaño, como espadas y lanzas. Había un olor inusualmente puro que se destacaba junto con el de Dios y los dragones. Explicó Drai. Fue principalmente ese olor lo que me hizo cuestionar si eres humano para empezar. En realidad, y se recordó el momento en que Rías le contó sobre su primer encuentro con Shirou para pedirle que se uniera a sus nobles y como Koneko había comentado sobre su olor que los confundió. ¿Recuerdas esa breve charla que tuvimos durante tu campo de entrenamiento, sobre cómo Shirou en ya me hizo pensar que el equipo estaba reaccionando hacia él? Sí, lo recuerdo, y debo agradecerte nuevamente por decirme ese dato, nos salvó el trasero cuando Kiba estaba bajo ese control mental. Y se dijo mientras recordaba su conversación con Drake y ese momento con el ataque de Cocaviel. El dragón rió levemente mientras las joyas del guantelete brillaban con una luz alegre. No hay problema por esa parte, pero esa es una de las razones por las que sospecho que el joven es más que un simple mago normal. La forma en que los engranajes reaccionan ante él hasta ahora sugiere que tiene una conexión más profunda con ellos de lo esperado. Ellos reaccionar como si fuera su padre perdido hace mucho tiempo. ¿Padre perdido hace mucho tiempo, eh? Y se tarareó antes de detenerse en un pensamiento. Pero espera un minuto, los Sacred Gears fueron creados por el dios cristiano. Precisamente, y considerando sus habilidades inusuales para crear cualquier tipo de armas y la extraña atracción que los Sacred Gears tienen hacia él, uno debe preguntarse si el chico tiene alguna conexión con el dios. Oh hombre, esto es pesado. Y se gimió mientras usaba su otra mano para masajear su frente, las oleadas de un dolor de cabeza venían a él con todo el conocimiento nadando en su cabeza. Esto era demasiado para que él lo entendiera. Sin mencionar que la posibilidad de que Shirou estuviera conectado con el Gran G estaba haciendo que Ise considerara la idea de que el tipo se estaba convirtiendo en una especie de Gary Stu. Tal vez en un futuro cercano, podamos tener una charla con él. Me gustaría entender más al joven. El dragón habló mientras el Sacred Gear desaparecía de su brazo. En un sentido extraño, es bastante refrescante escuchar a alguien que habla de encuentros más allá de su edad. Bueno, supongo que tendríamos que hablar con los que se quedan con él actualmente. Y se habló pensando en el ángel caído, dos aprendices de exorcistas y, más recientemente, el muy voluptuoso exorcista señor. Bastardo afortunado. Ise no pudo evitar maldecir a Shirou automáticamente al pensar en él quedándose con las mujeres atractivas en ese edificio de alquiler. ¿Cuántos accidentes pueden ocurrir en ese apartamento suyo? Quizás. El dragón concedió su punto. Bueno, es mejor que duermas un poco. Mañana tendrás otra sesión de entrenamiento y necesitarás energía. Tienes razón, Drake. Voy a darlo todo mañana para que podamos ganar los Ratingames y convertir a Buchou en la campeona. Y en ese proceso, estaré un paso más cerca de conseguir un harén. Y se agarró sus puños e hizo esa declaración. Dios, te odio por esa motivación de arenés. Parte 6. Wepek. Otra vez. Griselda llamó a Xenobia, quien cayó al suelo y ahora jadeaba profundamente para que le entrara aire a los pulmones. Giró la cabeza ligeramente hacia Irina, que parecía lista para arrodillarse por el dolor. No aflojes ahora, ya casi terminamos.
Sí, señora Griselda. Irina dejó escapar un ligero gemido. La misma Zenobia gimió mientras se levantaba del suelo y levantaba a Durandal en sus brazos, sintiendo el peso del arma. Desde el anuncio de Griselda de que se quedaría en Pueblo Quo, habían estado entrenando vigorosamente para compensar algunas de las lecciones perdidas. Durante el cual ella reveló que iba a ser uno de los enlaces de la iglesia en la ciudad y que ocuparía el puesto de supervisora de la nueva iglesia que se estaba construyendo para reemplazar la antigua utilizada por Reinaré, o para ocupar un puesto de profesor en la academia. En privado, tanto Zenobia como Irina estaban rezando con todas sus almas para que ella tomara la primera. Ya estaban recibiendo suficiente atención debido a su entrenamiento regular y no querían tener una experiencia más traumática en la academia. Ciertamente no ayudó cuando conoció a Kawako y se llevó bien con la anciana. ¡Ay, los horrores! Parte de la razón por la que estaban entrenando tan duro era el deseo de Zenobia e Irina de volverse más fuertes. La motivación de Irina era estar junto a su amiga de la infancia, mientras que Zenobia quería luchar junto a Shirobe Miya. Era extraño para ella, pero a sus ojos, el joven era alguien a quien se esforzaba por emular, y sabía que necesitaba toda la ayuda que pudiera obtener. Entonces se acercaron a Griselda y le pidieron reiniciar su entrenamiento a mayor intensidad. Solo le tomó un momento al exorcista mayor estar de acuerdo y entonces trabajaron sus cuerpos hasta el punto de romperse para volverse más fuertes. Y tiempo. Gritó Griselda cuando terminó de entregarles a ambos sus traseros y los envió a toda velocidad hacia las barreras protectoras instaladas para su pelea en una de las casas de seguridad de Shirou. Podemos tomar un descanso ahora. Gracias a Dios que se acabó. Irina gimió mientras se frotaba el brazo. Me duelen los músculos que no sabía que tenía. Cuéntame sobre eso. Zenobia hizo una mueca cuando uno de sus huesos explotó con fuerza y envió una breve ráfaga de dolor a través de su columna. Ojalá tengamos a Asia para ayudarnos. Aprender a trabajar a través del dolor, chicas. Griselda colocó su arma contra una de las cajas y se quitó el tocado para soltarse el cabello. No siempre tendrás cerca a la joven Asia. No, solo se están volviendo perezosos. Los tres se dieron vuelta para encontrar a Mitelt entrando al complejo con una pequeña canasta de picnic. Están demasiado acostumbrados a su curación cuando ella está cerca durante nuestras sesiones de entrenamiento. Ya veo. Griselda se volvió lentamente hacia los dos aprendices que se abrazaron con miedo. Parece que mi ausencia ha causado que ustedes dos se retrasen en los estándares. Tendría que rectificar eso. Irina solo podía gemir mientras Zenobia dirigía su mirada a un ángel caído alegre que tenía una sonrisa de come mierda ante su desesperación. Maldita sea esa chica. De todos modos, aquí están sus loncheras para el día. Mitel colocó la canasta de picnic en la mesa improvisada, hecha con una vieja caja de madera y algunos tablones de madera. Con un chasquido de sus dedos, la tapa se abrió para revelar pequeñas cajas de arroz, carne y vegetales, junto con algunos sándwiches cuidadosamente envueltos en envolturas de plástico. Tiempo perfecto. Griselda dejó escapar un murmullo de satisfacción mientras ayudaba a Mitelt a sacar los artículos y los platos desechables. Zenobia e Irina fueron a lavarse, todos sus dolores momentáneamente olvidados frente a la obtención de la recompensa en forma de comida casera de Shirou. Después de limpiarse, regresaron y procedieron a disfrutar de la comida. ¡Mhh, esto es tan bueno! Irina dejó escapar un leve gemido mientras masticaba los sándwiches. De hecho, esta es una gran variedad para golosinas tan simples. Griselda estuvo de acuerdo mientras probaba algunos de los platos. Debo admitir que cuando escuché sobre su cocina, estaba un poco escéptico sobre si eran parciales. Bueno, para ser justos, a menos que lo hayas visto cocinar, a algunos les resultará difícil. Mitelt habló mientras comía unos sándwiches. Sé que algunos de los estudiantes de la academia eran escépticos hasta que cocinó para ese festival de puertas abiertas, ahora son firmes creyentes. Ella resopló ante un pensamiento aleatorio. Hablando honestamente, la forma en que lo miraban después de comer algo de su comida me hizo pensar que accidentalmente comenzó un culto que adora su comida. Zenobia e Irina se rieron de ese comentario, recordando cuán enamorados se habían vuelto las personas por la comida de Shirou.
Parecía que el joven mago estaba creando un culto con su comida. Tal vez uno que podrían seguir con humor. Y hablando del joven, ¿dónde está? Preguntó Griselda. Actualmente lidiando con el turno de la tarde. Mitela respondió con un ligero ceño fruncido de molestia. Uno de los idiotas decidió irse sin previo aviso, por lo que Chirou tiene que lidiar con la carga de trabajo adicional hasta que llegue el próximo. Se supone que debo regresar dentro de una hora para ayudar en la tienda. ¿Es ese tipo con los malditos piercings en las orejas? Zenobia frunció el ceño al recordar su primer encuentro con el empleado, su flagrante desprecio por las reglas y su obvia mirada lasciva hacia ella e Irina en su primer día. Sí. Mitel gruñó su respuesta. Creo que Kano está listo para enviarlo a empacar. Solo está esperando el momento oportuno. Bueno. Zenobia asintió con una sonrisa levemente maliciosa antes de recordar que su mentora estaba sentada junto a ellos con una ceja levantada. Ese hombre ha sido un dolor por decirlo menos. Ha estado descargando su carga de trabajo en Shirou durante bastante tiempo y su ética de trabajo es tan mala que el propietario planea despedirlo. Sin mencionar su actitud hacia Shirou y a nosotros. Ya veo. Tal vez debería visitar a Kawako y ayudar un poco en caso de que este empleado que pronto será despedido se ponga un poco ofensivo. Griselda dijo con una sonrisa que prometía dolor y sufrimiento que fue reflejada por Mitelt. Zenobia e Irina se estremecieron levemente mientras se lamentaban mentalmente ante la revelación de que Griselda se llevaba bien con Mitelt hasta el punto de que aparentemente trabajaban en conjunto cuando se trataba de sus castigos, lo que empeoró aún más con Kawako cuando ella estaba cerca. Estaban completamente condenados. Pero dicho eso, este podría ser un buen momento para preguntarte algo, joven Mitelt. Griselda habló mientras el ángel caído levantaba la ceja ante la mujer que la llamaba niña a pesar de ser siglos mayor. ¿Podrías contarme más sobre nuestro anfitrión? ¿Por qué? La otra ceja se levantó cuando la chica rubia preguntó. Quiero saber de alguien que ha estado con él desde el principio si lo desea. Zenobia e Irina me han dado una idea sobre su comportamiento, y solo obtuve una breve idea de los demonios ya que no interactuamos mucho. Griselda habló mientras tomaba un sorbo de agua. Pero te tomaron bajo su cuidado, así que me gustaría saber qué piensas de él. Mitel le dirigió una mirada cautelosa mientras ella colocaba lentamente su comida y se cruzaba de brazos, pensando claramente en lo que debería decirles. Zenobia e Irina colocaron sus comidas sobre la mesa y prestaron atención a la conversación. No negarían que sentían curiosidad por su anfitrión y su naturaleza cuidadosa solo alimentó su deseo de saber más. Después de unos segundos, el ángel caído pareció haber tomado una decisión mientras dejaba escapar un leve suspiro y miraba a la mujer a los ojos. Está bien, te diré lo que pueda. Pero ten en cuenta que solo te daré ciertas partes de lo que sé. Eso está bien. Griselda asintió con la cabeza. Con eso, Mitel comenzó a transmitir lo que sabía sobre el mago desde el momento en que estuvo bajo su protección y lo que habían hecho hasta ese momento. Estaba claro para los exorcistas que ella era directa y crítica sobre su estilo de pensamiento y la forma en que se encoge de hombros ante ciertas groserías o cumplidos como si no fuera nada. Y por parte de Griselda, señaló que a pesar de sus críticas, se mezclaron notorios tonos de ansiedad en sus palabras al describir algunas de sus actividades más peligrosas. Bueno, esto ha sido informativo. La exorcista señor habló después de que Mitelt terminara de contar su parte durante la última semana de eventos después de la conferencia. También confirma algunas de las ideas que tenía sobre Chirobemilla. ¿Qué quieres decir, Lady Griselda? Preguntó Irina mientras Zenobia continuaba mirando contemplativa al joven anfitrión. Que el joven es alguien a quien debemos vigilar de cerca debido a su mentalidad cuestionable y su aparente falta de motivos. Respondió Griselda mientras se cruzaba de brazos. Eso es un poco duro. Mitelt comentó a la ligera, pero Irina podía ver sus manos temblando ligeramente mientras sus ojos se entrecerraban ligeramente con cautela hacia la mujer. No estabas con la nobleza de Citri cuando Creed nos atacó en la academia. En ese momento expresé mi preocupación por sus similitudes con Lyle Wallner, un exorcista callejero que tiene un patrón de comportamiento inusual. Griselda comenzó a explicar mientras mantenía un ojo firme en Mitelt.
Los dos tienen estilos de lucha, metodología, mentalidad similares y quizás el punto más definitorio, la manera suicida en la que se precipitaron en las batallas aparentemente sin tener en cuenta sus propias vidas o la forma en que trataban a los oponentes. No tengo dudas de que sus métodos son efectivos, pero uno debe preguntarse cómo desarrollaron esas habilidades, sin mencionar su falta de motivos. Pareciera que quieren salvar vidas, pero sus métodos son cuestionables en el mejor de los casos y francamente locos. Ambos tienen características de ser mercenarios y alternan entre ser una persona común y un asesino despiadado. Así que no puedo evitar cuestionar si realmente son dignos de confianza por derecho propio. El silencio que vino cayó sobre los demás como una gran manta ardiendo sin llama. Irina ciertamente estaba dividida sobre sus pensamientos, sobre si continuar bajo el cuidado de Chirol o no, mientras que Mitel parecía estar dando a la opinión de Griselda el beneficio de la duda y tomándola con un grano de sal. La que rompió el silencio fue la que tardó en contestar. ¿Es eso incorrecto? Todos los demás se volvieron hacia Zenobia, quien levantó la vista de su pose pensativa. Sabíamos que, para empezar, no sería una persona normal, después de todo, siendo un mago que usa algunos hechizos extraños para crear armas y volver a forjar la Excalibur, no es alguien considerado normal en nuestra línea de trabajo. Sin mencionar que está tan cerca de los demonios, luchando contra los Strays y otras criaturas y, sin embargo, siendo humano todo este tiempo, eso es extraño en sí mismo. Cierto, pero ¿qué hay de sus motivos? Griselda miró a su hija adoptiva y aprendiz. Bien por esa parte. Zenobia respiró hondo como si estuviera preparándose para admitir algo. Ahora concedido, no soy muy inteligente cuando se trata de leer a las personas, entre otras cosas. Eso es quedarse corto. Nitelte e Irina pensaron en sus cabezas. Pero lo que entiendo de Chirou es que es honesto al querer salvar vidas. También es alguien que ha estado luchando durante mucho más tiempo de lo que uno pensaría, por lo que ha visto cosas que probablemente harían que los luchadores más experimentados se resistieran. Zenobia continuó sin conocer los pensamientos de los demás. Él también ha sido abierto con respecto a sus planes e ideas, y seamos realistas, fácilmente podría habernos echado a Irina y a mí del apartamento cuando regresó del hospital y nos dejó colgando para que los demonios vinieran y nos agarraran para sus títulos nobiliarios. En cambio, nos acogió, nos dio comida y refugio, y nos dio un camino alternativo para vivir. Irina sintió y miró a su maestra. Nos dijo que Dios puede estar muerto, pero aún podemos elegir sus enseñanzas y salvar vidas. Irina habló su parte. Puede que no nos guste el hecho de que probablemente algunos de los altos mandos nos usaron para eliminar a aquellos que pudieron haber descubierto la verdad o que no eran tan culpables como nos hicieron creer, pero al menos, podemos hacer para eso ayudando a tantas personas como podamos a partir de ahora. Griselda miró a sus dos aprendices con una mirada firme mientras consideraba sus palabras. El lado lógico que estaba templado con años de lucha contra monstruos y política de trastienda le decía que aún tuviera cuidado con el mago y creara contramedidas para él, pero el lado que era ligeramente maternal le decía que los escuchara por el momento. Y observa la situación. Personalmente, no pienso demasiado. Los exorcistas se volvieron hacia el ángel caído que se encogió de hombros con expresión aburrida. El tipo tiene su propia agenda, pero también ayuda a otros. Por mi parte, solo debo asegurarme de que nadie lo ataque para que pueda cumplir con su parte del trato de protegerme. No exige nada más. Así que estamos bien. Griselda los miró a todos antes de dejar escapar un suspiro de cansancio. Muy bien, parece que estás dispuesto a confiar en él, así que haré lo mismo. Sus ojos se entrecerraron ligeramente en este punto. Pero entienda esto. Actualmente tengo órdenes de vigilarlo junto con mis deberes para esta tregua, la iglesia quiere saber más sobre el señor Emilia ya que, literalmente apareció de la nada y no hay información sobre él. Él es un jugador desconocido y su única gracia salvadora con ellos es proteger a los inocentes y aferrarse a la Excalibur. Y no sé cuánto durará eso. Y sospecho que él también lo sabe. Bueno, buena suerte para ellos, ese tipo no se moverá pronto. Mitel resopló ligeramente.
puedo decirles que le dará a sus amigos de la iglesia suficientes dolores de cabeza antes de irse a otro lado. Lo único que entiendo de él es que está tratando de conseguir algo antes de que pueda irse. ¿Qué es? No tengo ni idea, pero lo poco que sé sobre magos, se tomará su tiempo para entenderlo. Eso parece. Griselda asintió antes de hacer una pausa. En una nota no relacionada, este es un punto discutible, pero te has estado quedando con él en el mismo edificio de apartamentos durante algunas semanas antes de que yo viniera, ¿verdad? Sí. Respondió Zenobia mientras las tres chicas tomaban un sorbo de sus bebidas. Ya veo. La mujer mayor luego procedió a lanzar una bomba en su conversación. Entonces, ¿cuándo debería estar esperando algunos bebés? EBFFTT. Las chicas escupieron sus bebidas como una sola y farfullaron mientras la mujer simplemente levantó un pañuelo y se limpió un poco el agua de la cara con aire de negligencia. Mamá. Zenobia abandonó su actitud de labios apretados e inconscientemente se dirigió a su madre adoptiva con la cara roja. ¿Qué? Es una pregunta legítima. La mujer comentó con una ceja levantada y lo que parecía ser una sonrisa a la espera de ser desatada. Irina no pudo hablar porque estaba demasiado ocupada, cubriéndose la cara mientras farfullaba palabras. Probablemente su mente estaba rota por esa pregunta. Está bien, estoy tan fuera de aquí. Mitel levantó los brazos en señal de protesta mientras mantenía el rubor en su rostro. No me quedaré para escuchar esta conversación incómoda. Griselda comenzó a levantarse mientras se reía levemente. Eso es suficiente diversión por ahora. Creo que he tomado suficiente de tu tiempo, deberías regresar ahora. En ese momento, me iré, de lo contrario, Kawaku usará esa espátula conmigo. Mitel se estremeció ante el recordatorio mientras recogía las cajas y los platos antes de salir. Buena suerte con tus lecciones. Gracias por entregarnos la comida. Griselda habló antes de volverse hacia sus aprendices. ¿Deberíamos continuar? Los dos asintieron antes de levantar sus respectivas armas y cargar contra ella a la vez. Pero mientras chocaban, un pensamiento pasó por la mente de Griselda. ¿Estaban en el derecho de depositar su fe en un mago con objetivos desconocidos? Parte 7. Bueno, esto es todo un desarrollo. Georg comentó encogiéndose de hombros. Eso es decirlo a la ligera. Siegfried resopló. Esto nos retrasará un par de meses en el mejor de los casos. Al menos tenemos los preparativos necesarios. Cao Cao se recostó en la silla en la que estaba sentado mientras Leonardo extraía ideas para su próxima creación. El 90% de Kioto ahora está bajo nuestro control. Todo lo que necesitamos es capturar al líder de la facción Yokai y podremos convocar a Grea Red a nuestra dimensión. Eso puede ser cierto, pero nuestra tasa de reclutamiento se ha reducido drásticamente. No tendremos suficientes números para someter al líder a menos que consideremos encontrar más luchadores con Sacred Gears y traerlos a nuestro lado, con la fuerza si es necesario. Siegfried advirtió a Cao Cao. Sí, no entiendo mucho de esto, pero incluso yo sé que realmente necesitamos mano de obra para esto. Hércules habló desde su silla mientras bebía un poco de cola. Es debido a esos luchadores arrogantes que se opusieron a la conferencia que hemos perdido nuestra principal fuente de caza de talentos. Eso no se puede evitar. Habrá repercusiones si la tregua sigue adelante. Afortunadamente no enviamos a ninguno de nuestros combatientes, por lo que seguimos siendo una de las facciones más grandes de la brigada. Cao Cao respondió. Bueno, no tiene sentido insistir en eso. Procederíamos según lo planeado, incluso si llevaría más tiempo lograrlo. Siegfried negó con la cabeza antes de mirar a su alrededor. Por cierto, ¿dónde está Jeanne? Se supone que discutiremos algunos de los temas hoy. Sí, sobre eso. Ella no vendrá por el momento. Georg tosió bruscamente en su mano mientras se sonrojaba mucho y tenía una expresión un poco extraña que hizo que los demás pensaran que había presenciado algo horrible. De hecho, la mayoría de las hembras no serán vistas en el escondite hoy. Tienen en algo. ¿Algo? El resto de los hombres levantaron una ceja ante su elección de palabras. ¿Recuerdas las imágenes y Tomás de Chirovenilla yendo contra Cocavier y luchando contra esos monstruos y Valí en la conferencia? Georg observó a los demás asentir antes de continuar.
La forma más sencilla de decirlo es que actualmente están en celo por ver las últimas imágenes y se están volviendo realmente perturbadores con su jadeo. Leonardo dejó escapar un sonido mientras inclinaba la cabeza. Por el momento, sugiere evitar los dormitorios de chicas por todo el día, solo para proteger tu cordura. Georg se estremeció al recordar a las mujeres que parecían extremadamente hambrientas mientras miraban las imágenes, con Jeanne al frente. Cuando se fue, escuchó claramente a una de las reclutas pidiéndole a su amiga que le prestara su juguete para algunas actividades extracurriculares. Por el juramento de Merlín, nunca se sintió tan violado en su vida, y ni siquiera fue el objetivo de sus fantasías decididamente enfermizas. Esa expresión aparentemente fue compartida por los otros hombres que entendieron su significado y aparentemente en medio de borrar ese dato en particular con extremo prejuicio. Hércules parecía estar pensando en golpearse la cabeza contra la pared para ver si funcionaba. ¿Qué quiere decir Georg? ¿Qué está haciendo Jeanne? Todos excepto el joven Leonardo que buscaba respuestas en su equipo. Algo que solo debes saber cuando seas mayor. Cao Cao respondió mientras tomaba su rostro para controlar el sonrojo en su rostro. Eran momentos como este los que le recordaban a la gente que todavía eran adolescentes. Aunque con hormonas muy activas. Tos está bien entonces. El mago tosió antes de hablar. Entonces, ¿qué hay actualmente en la agenda? Hay algunas cosas que deberíamos considerar, como nuestro plan con Opis y el torneo Rating Lane. Cao Cao habló con un tono ligero que sugería que estaba feliz por el cambio de tema. ¿Estás seguro de que deberíamos acercarnos a Hades para esto? Siegfried preguntó con el ceño fruncido, un sentimiento compartido con Leonardo y Hércules. Sé que vamos a necesitar un as en la manga contra los dragones, especialmente con el poder abrumador de Ophis, pero deberíamos sinceramente depender de que Hades obtenga a Samael. Ese dios tiene la costumbre de seguir sus caprichos, y parece apuntar a otra cosa. Eso es cierto, pero actualmente está dispuesto a trabajar con nosotros. Cao Cao habló mientras manejaba ligeramente su Sacred Gear, y si las negociaciones normales fallan, podemos pasar a estilos más agresivos. No pretendo arruinar tu desfile, pero incluso la amenaza de Longinus puede ser insuficiente. Su dominio es la muerte, y ¿quién puede decir que no tiene un plan de respaldo para volver a estar en forma? Además, está sus guardias dirigidos por Plutón. Siegfried siguió adelante. Entiendo si seguimos adelante, pero preferiría algunos planes de respaldo que, idealmente, no nos meterían en demasiados problemas. Muy bien, pensaré en otros métodos para lidiar con Opis y los otros dragones. Cao Cao asintió con la cabeza a su caballero antes de mirar al resto. Hay otros asuntos de los que hablar, pero creo que debemos discutir un asunto en particular. Georg podía ver la expresión seria en el rostro de Cao Cao, y hasta ahora solo había un asunto en su mente. O mejor dicho, una sola persona. Shiro Emilia. Cao Cao asintió al mago. Lo hemos estado observando a él y a las imágenes durante las últimas semanas, y está claro que tiene grandes fortalezas. Ahora necesito plantear la pregunta nuevamente. Reclutamos al mago llamado Shiro Emilia en la facción de héroes. Los demás permanecieron en silencio mientras contemplaban en sus propias cabezas. Hércules, por su parte, en realidad se estaba quedando quieto y en silencio en su silla mientras hacía girar suavemente algunos rodamientos de bolas de acero en su mano, su forma de mantener la concentración cuando necesitaba pensar. Georg mismo estaba considerando toda la información que había recopilado personalmente sobre el extraño mago, y extrañamente para él, estaba en blanco. No sabía si quería tener a Shiro Benilla de su lado. Al final, uno llegó a una decisión rápida. No. Georg se giró para mirar a Siegfried, quien tenía una expresión notable, principalmente una pizarra en blanco que honestamente desconcertó un poco a los demás. Voto en contra de su contratación. ¿Puedo preguntar por qué? Cao Cao cruzó las piernas y entrelazó las manos mientras apoyaba los codos en los reposabrazos. Hasta ahora, ha sido un comodín que no se puede controlar. Sus motivos no se han determinado, a pesar de las afirmaciones de que quiere proteger a la humanidad. Su lealtad también es cuestionable en el mejor de los casos. Respondió Siegfried. ¿Cómo es eso?
Según el testimonio de Bali y algunos informes de nuestros espías, solo llegó a Pueblo Quo debido a las heridas de alguna misión que lo había obligado a salir a la intemperie, y se ha estado quedando allí para recuperarse mientras intentaba pasar desapercibido, pero cuando los demonios lo descubrieron, aparentemente dejó en claro sus intenciones de que no se uniría a sus nobles ni se dejaría influenciar por su mundo. Solo desea que lo dejen solo. Eso se reforzó durante el incidente de Cocaviel. Ha demostrado que no le importa ninguno de los lados, sino que simplemente se metió en la pelea debido a su falta de competencia para manejar la situación. Esto a su vez lo llevó a obtener los fragmentos de Excalibur. Siegfried terminó con un ligero gruñido que solo Georg y Cao Cao captaron debido a su proximidad con el caballero. ¿Qué opinan los demás? Cao Cao se volvió hacia los demás para escuchar sus opiniones. Creo que podríamos tener una buena oportunidad de traerlo a la organización. Leonardo arrancó con su granito de arena después de que Hércules diera el visto bueno para saltarse él mismo. Siegfried no mencionó esto, pero Xiorlenilla cuida a los humanos que están en la ciudad. Participa activamente en la caza de Strydevils y puede ser bastante persuasivo en sus métodos para obtener resultados. Y quizás el factor más importante es su insistencia. Permanecer humano sin importar lo que los demonios hayan estado tratando de atraerlo a su lado. Estoy de acuerdo con él. Hércules habló en este punto. Para nosotros, tenemos que agradecerte por traernos y asegurarte de que no seamos arrastrados a ninguna de las facciones, pero ese tipo es uno de los ejemplos de aquellos que tuvieron que lidiar con aquellos que intentaban convertirlo para obtener sus fortalezas. Y. Hércules se encogió de hombros en este punto. Considerando que tiene esa espada sagrada con él, supongo que lo haría un buen tipo. El hecho de que los fragmentos de Excalibur reaccionen ante él y se combinen en una sola forma no significa que se deba confiar en él. Siegfried dijo con un toque de calor, algo que los demás captaron y Hércules apuntó. Claro y que deberíamos considerar tu opinión porque no obtuviste esos fragmentos. Eso ciertamente obtuvo una respuesta cuando Siegfried activó su Sacred Gear y sacó tres de sus espadas con movimientos rápidos, sus ojos ahora mostraban mucha rabia en sus ojos. Hércules respondió preparando su propio equipo, haciendo que su piel brillara mientras se preparaba para disparar sus misiles. Georg y Leonardo estaban de pie, esperando a ver si debían intervenir o salir por seguridad. Sonido metálico seco. Suficiente. Un destello de luz brillante y un estallido de energía sagrada llenaron la habitación cuando Cao Cao golpeó Troelon Hymns contra el suelo con una expresión seria. Ustedes dos se retirarán en esta instancia. Los dos luchadores parecían listos para discutir, pero la mirada de Cao Cao pudo intimidarlos hasta que se sometieron y, con gran desgana, desactivó sus engranajes. Hércules, eso estuvo algo fuera de lugar. Sabes que este es un tema delicado para él. Cao Cao amonestó al tipo grande que al menos parecía avergonzado mientras se rascaba la cabeza. El líder luego se volvió hacia Siegfried, quien todavía tenía una expresión de enojo. Pero hay una pizca de verdad en sus palabras. Siegfried, entiendo que tengas sentimientos encontrados sobre los fragmentos de Excalibur y todo el programa exorcista, pero debes mantener eso bajo control y no influir en tus pensamientos. En un raro momento de desafío, Siegfried le gruñó a Cao Cao solo para retroceder hasta una esquina y cruzarse de brazos. Ahora que estamos instalados, Cao Cao se detuvo para mirarlos a ambos antes de volverse hacia Georg. ¿Y tú? Creo que por parte de Jeanne, ella probablemente apoyaría la votación, por lo que depende de ti. Como compañero mago, ¿deseas traerlo? Georg miró a todos con una expresión pensativa mientras consideraba sus opciones. A decir verdad, ambas partes tienen buenos puntos a considerar. Shirobenilla tenía el talento, el poder y quizás lo más obvio, la voluntad de respaldar sus palabras de querer proteger a los humanos. Pero lo expresó como protegiendo a los inocentes, y lo poco que había visto, no discriminaba entre las especies, algo que sería un gran problema en su facción ya que solo prefieren a los humanos. Y estaba la parte de Sacred Gears y Excalibur reaccionando y acercándose a él. No sabrían si los robaría a todos, si sintiera que la facción no era una buena opción. ¿Qué hacer?
Georg pensó en privado mientras miraba a Siegfried, que ahora tenía una expresión preocupada. Tal vez había una idea. Creo, Georg hizo una pausa para ordenar sus pensamientos antes de continuar. Que ambos lados tienen buenos puntos y que lo mejor que debemos hacer es probar al propio Shiro Benilla. ¿No siempre probamos a los nuevos reclutas? Hércules preguntó con una ceja levantada. Creo que tiene algo más en mente. Cao Cao habló mientras se tocaba la barbilla. Por favor, elabora. Leonardo y Siegfried han señalado que Shiro Benilla se preocupa por los inocentes, pero también lo aliena hasta cierto punto con los demás, ya que nadie sabe lo que constituiría un ataque a las personas inocentes. Sin mencionar su el secreto de su estilo mágico y la forma extraña en que lo emplea, lo convierten en un oponente bastante peligroso. Eso se demostró con Kokavier y Balí. Georg dio su explicación mientras usaba su dedo para dar sus puntos. Cuando agregas el hecho de que puede crear armas de cualquier tipo y su extraña atracción por la Excalibur, uno podría compararte con él, Cao Cao. Vaya. Cao Cao dejó escapar un tarareo divertido. Enfrentarse a Kokavier es un logro del que muchos se habrían jactado, pero pelear y matar a uno de los ángeles caídos originales de la Biblia es una hazaña que nadie puede decir, especialmente para un humano, incluso con poderes. Y luego manejar a Balí y Lucifer con Divine Dividing también sería difícil. Georg habló mientras mantenía contacto visual con su líder. Algunos los compararían a ustedes dos ya que de todos nosotros, ustedes son los que tienen el arma más apropiada para enfrentarse a un dios. Cao Cao golpeó ligeramente su arma mientras miraba al mago y consideraba sus palabras. ¿Qué sugieres? Nos acercaremos a Shiro Benilla y lo pondremos en una situación que idealmente nos muestre su verdadero lado. El mago miró a todos, deteniéndose un poco más en Siegfried. De esta manera podemos ver de una vez por todas si es ideal para unirse a nosotros. Estoy seguro de que una vez que demuestre su valía, se puede arreglar su entrada a nuestra facción con o sin su permiso expreso. Hay mérito en esa idea, supongo. Cao Cao miró a los demás. ¿Qué dicen ustedes? Estoy bien con eso. Leonardo asintió. ¿Por qué no? Al menos puedo ponerlo a prueba. Hércules dijo mientras golpeaba sus puños. Creo que Jeanne estaría de acuerdo con esto. Georg habló antes de que se giraran hacia el último miembro que miró hacia abajo con el cabello cubriendo su cabello, siendo su postura lo más revelador de que tenía que pensar en esta propuesta mientras reprimía sus emociones. Muy bien. Siegfried finalmente dio su respuesta después de dejar escapar un suspiro de frustración. Vamos a traerlo adentro y ver si es digno de venir a nosotros. Excelente, entonces. Sin embargo, Siegfried cortó las palabras de Cao Cao con una mirada. Como dijo Hércules, quiero una grieta en él. Necesito luchar contra él por mí mismo. Comprendido. Cao Cao suavemente dio su consentimiento, probablemente sabiendo que el caballero no se detendría hasta que pudiera enfrentarse al mago. Entonces se decide, nos acercaremos a Shiro Benilla con una invitación y veremos por nosotros mismos si eres material de héroe. El líder se volvió hacia Georg con un brillo en los ojos. Ya que lo has conocido antes, debes extender la invitación. Tengo la intención de hacerlo, pero gracias por la oferta. Georg inclinó ligeramente la cabeza mientras pensaba en privado en su mente sobre esta oportunidad. Ha pasado mucho tiempo desde que su curiosidad profesional alcanzó su punto máximo por algo fuera de su comprensión, y tener a un compañero mago practicando un arte inusual sin duda iba a ser educativo. Es hora de hacer algunos planes. Parte 8. Este es un verdadero lío en el que estar. El demonio de pelo largo resopló mientras tiraba sus documentos sobre la mesa. Sin mierda. Un demonio rubio sucio con múltiples perforaciones estuvo de acuerdo mientras se sentaba en la silla junto a él. Este torneo ya es lo suficientemente difícil de organizar, y debido a toda la tregua, los organizadores querían traer otras mitologías para mostrar nuestra cultura. Esto es un error, tanto sus decisiones como esta tregua. Un tercer demonio se burló mientras tiraba las piernas sobre la mesa y las cruzaba. No deberíamos tener que inclinar la cabeza ante esos malditos ángeles y Grigori. Somos mejores que ellos, especialmente esos engendros reencarnados. Escupió con un toque de veneno en su tono.
Esos Mahou se están volviendo demasiado blandos. Bueno, podemos quejarnos todo lo que queramos, pero eso no cambiará pronto. Un cuarto demonio, esta vez una mujer, comentó con una sonrisa torcida. En este momento solo hacemos nuestro trabajo y dejamos que se preocupen por toda la farsa con las otras mitologías. HMPH bien. El tercer diablo volvió a poner los pies en el suelo y los miró. Está bien, entonces, ¿qué hay en la agenda para el torneo? Los herederos se reunirán en las próximas semanas para su discurso de objetivos, después de lo cual tendremos la ceremonia para comenzar los Ratinganes. El primer diablo habló mientras revisaba unos papeles. Pero parece que tenemos más clanes entrando, algunos de los grupos menores de los 72 están deseando participar. Bueno, le daremos más popularidad al juego. El segundo se encogió de hombros. Pero eso significa que debemos expandir la cantidad de etapas para que luchen, sin mencionar la asignación de diferentes espacios para sus batallas. Sin mencionar que el tipo de simulaciones del campo de batalla tendría que ser más variada. La mayoría estaba destinada a las potencias, pero con otros clanes de diferentes fortalezas, necesitamos modificarlos más con diferentes entornos. Vamos a decidir eso después de la primera asignación. El demonio grosero tomó una carpeta y miró la lista antes de resoplar. Bueno, eso es simplemente perfecto. Muchos de los clanes aquí son solo forraje, y tal vez los pocos decentes solo pasarían el tercer combate. La mayoría de los concursantes más nuevos son esos grupos que consisten únicamente en demonios reencarnados. Bueno, están fallando. La mujer hojeó algunos de los papeles a su lado. No importa cómo lo mires, muchos de los clanes están fallando, y podría decirse que los que se perdieron durante la Gran Guerra o fueron desterrados al mundo humano eran los mejores clanes. Y con el reciente aumento de reencarnaciones, esto estaba pasando. Tarde o temprano. Podemos quejarnos todo lo que queramos, pero eso no nos ayudará con nuestro proceso. Empecemos a dibujar algunos lotes. Los diablos comenzaron a armar los nombres de los grupos que asistirían al torneo y los agruparon. La mayoría de ellos se ubicaron en las categorías menores que involucraban más estrategia y otro tipo de géneros que serían menos atractivos. Los campos de batalla visualmente más cautivadores se entregaron a los poderosos perajes para atraer a los espectadores. Bien, ahora que hemos consolidado ese lote, es hora de los hot shots. El demonio grosero eligió dos carpetas y miró los nombres antes de resoplar divertido. Bueno, mira eso, tenemos nuestros dos equipos favoritos. Gremory y Citri desde el principio, ¿eh? El demonio con los piercings en las orejas miró por encima del hombro. Bueno, esto será un poco divertido. ¿Dónde deberíamos colocarlos? En realidad, se me ocurrió una idea loca. La mujer habló con una sonrisa algo traviesa. ¿Qué tal si los ponemos juntos en la primera pelea, los dejamos pelear entre ellos? O, los dos herederos de sus clanes, peleándose como ratas en un barco que se hunde, eso sería divertido. El demonio de pelo largo se rió con un leve tono malicioso mezclado. Oh, esos dos estarían muy desesperados, considerando tanto su número como su fuerza de combate en general. Los demás asintieron con la cabeza. No era ningún secreto para los otros grupos que, si bien los herederos eran fuertes por derecho propio, sus títulos de nobleza eran quizás los más extraños en comparación con los demás. Un grupo tenía potencias de diferentes especies o talentos, mientras que el otro se enfocaba únicamente en la ejecución rápida de tácticas. Uno tenía ventajas sobre el otro y eso no tenía en cuenta la reciente adquisición del legendario emperador dragón rojo por parte de Rias Gremory o los recientes ataques en los que participaron. Bueno, esto debería ser interesante. Pongámoslos juntos en cualquiera de las zonas, veamos cómo funciona eso. El rudo diablo crujió mientras miraba sus opciones para ver cuál sería la más ideal para su entretenimiento personal. Hablando de esos dos grupos, ¿has escuchado los rumores del mago humano? La demonio preguntó mientras sorteaban los campos de batalla. Supuestamente el que entrenó al grupo Gremory para luchar contra Riser, se enfrentó a Regeis y luchó contra Cocaviel. El diablo rudo sopló una frambuesa. Un montón de tonterías si me preguntas. No hay forma de que un simple humano pueda ir en contra de Cocaviel de todas las personas.
Podría creer que el entrenamiento no importa cuán ineficaz sea, y tal vez el Vilten Regeis sí tiene magia o un Sacred Gear, pero contra uno de los ángeles caídos más fuertes de los Grigori. De ninguna manera. Buen punto. Los otros demonios se encogieron de hombros y miraron el tablero. Entonces, ¿cómo debemos colocar a los dos? ¿Qué hay de la simulación del centro comercial? Es algo con lo que ambos tienen algo de experiencia, y sería interesante ver cómo lucharán en ese tipo de entorno. La mujer propuso. Está bien, entonces, hagámoslo. El demonio rudo se burló mientras escribía los nombres. Será muy divertido ver a esos dos miserables pelear con sus grupos. En realidad, vamos a retrasar eso. Una voz rompió sus pensamientos y llamó su atención sobre un individuo que apareció en silencio en su habitación sin que se dieran cuenta. La figura simplemente los miró con una sonrisa que envió escalofríos por sus espinas, haciéndolos sentir insignificantes ante una gran fuerza. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? El demonio rudo recuperó sus sentidos y dio un paso adelante con una bola de fuego en la mano. Los demás se pusieron en marcha y comenzaron a cargar sus propios ataques, pero la figura simplemente inclinó la cabeza con diversión. La mujer hizo una pausa y frunció el ceño a la persona antes de que sus ojos se abrieran en reconocimiento. Espera un minuto, lo eres. Ah, no puedo tener eso. La figura levantó un dedo perezosamente que detuvo sus movimientos y detuvo sus ataques, tomándose su tiempo para caminar hacia ellos mientras claramente luchaban por moverse en su estado inmovilizado, sus ojos claramente mostraban miedo y por el olor, al menos uno de ellos. Se alivió mal. Disculpas por el trato, pero no puedo permitirme que recuerdes esto y debes ocuparte de algunos asuntos importantes. La figura colocó juguetonamente una mano en su barbilla mientras los miraba con ojos fríos. Con un gesto, todos ellos detuvieron sus luchas antes de erguirse lentamente con ojos vidriosos y expresiones en blanco. ¿Cuáles son sus órdenes, mi señor? Preguntó el rudo diablo en un tono lento y monótono. La figura amplió su sonrisa mientras echaba un breve vistazo a las asignaciones antes de volverse hacia ellas. En primer lugar, no juntará a Gremory Peraje y Citri Peraje en la competencia tan pronto. Los dejará avanzar más con el propósito, expresado de generar tensión para la audiencia, dejarlos adivinando quién ganaría en sus peleas. La figura pronunció sus palabras claramente. Puedes reunirlos a la mitad o hacia el final del torneo si lo deseas, pero por ahora dejarás que peleen con los otros equipos al principio. Si deseas un conflicto para los dos, puedes traerlos. Los clanes que se oponen a ellos o a sus hermanos mayores. Quizás aquellos que tienen rencores profundos. Será hecho. Los demonios se hicieron eco de su conformidad con una voz monótona. Bien. En segundo lugar, asegúrate de que las barreras de los campos de batalla estén restringidas a un cierto punto que permita alguna intervención en caso de que alguien necesite pasar. La figura hizo una pausa para pensar en una palabra antes de continuar. Sería útil tener un lugar para que las personas ingresen en caso de que algo salga mal, pero asegúrese de que se necesita un cierto umbral para realmente romperlo. Será hecho. Los demonios hablaron de nuevo con un tono plano y ojos en blanco. Una cosa más. La figura sacó una hoja de papel para comprobar el contenido antes de continuar con sus instrucciones. Para este torneo, puede permitir que los equipos traigan a un extraño con el propósito expreso de unirse bajo la bandera de la tregua, pero la razón principal sería tener objetivos potenciales o enemigos de los que vigilar. Entre los equipos, enfatice por el deseo de traer a alguien importante para alentar los lazos unilaterales. Pueden ser de las otras facciones si es necesario y factible. En cuanto a Gremory Nobleza y Citri Nobleza, la figura hizo una pausa para el efecto y en previsión de que su plan se uniera. Asegúrate de que cualquiera de ellos traiga al mago llamado Shirobemilla. Agrega las razones que quieras, solo asegúrate de que asista a este torneo. Será hecho. Los demonios dieron su consentimiento. Bien. La figura sonrió. En ese momento, me iré. Una vez que me haya ido, olvidarás esta conversación pero cumplirás mis órdenes. Asegúrate de que estén hechas. Con eso, la figura salió de la habitación, lanzó una protección de invisibilidad sobre él y dejó caer su hechizo de control, dejando que los demonios recuperaran la conciencia.
Observó detrás de su velo que los demonios miraban alrededor brevemente confundidos antes de reanudar sus tareas, y uno de ellos tuvo que cambiarse los pantalones. Los dados han sido echados. Ahora bien, la figura soltó una risa oscura de anticipación mientras avanzaba mientras tocaba ligeramente una cicatriz que se extendía desde la parte superior de su cabeza hasta el otro lado de su cuello. Veamos si estás listo para mis pruebas, Shiro Emiya. Déjame ver si eres contra quien busco pelear de nuevo. Igual. Notas del autor. Hola, he regresado con un nuevo capítulo para esta historia. Uf, finalmente logré hacer esto antes de fin de año. Estaba pensando en lanzar esto para Navidad, pero mi agenda es un poco apretada, así que este es un regalo de Navidad anticipado para ustedes. Sí, he estado leyendo las reseñas y esperaba haber respondido algo de eso con este capítulo. Para aquellos que se preocupan de que Shirou se olvide de saber o deje de intentar volver a casa, no. Todavía está tratando de lograr ambas cosas, solo tiene muchos problemas para obtener los elementos necesarios para reparar. Si recuerdas los capítulos anteriores, ha comenzado a recolectar artículos y libros para reparar el amuleto. Podría considerar un interludio en el futuro que demostraría el tipo de problemas que enfrentaría en la forma de su mundo natal. Ahora en revisiones. Para Frismex 70, la cresta es importante, solo voy real lentamente. Sin embargo, voy a mencionar muy pronto. Para Darkseer 64, gracias por darle me gusta a mi historia. Sinceramente, me siento muy feliz de que tú y otros disfruten esto, ya que originalmente no planeé escribir hasta aquí. Para Kuroshi no Bi 13, esas son algunas ideas bastante buenas para Noble Phantasms. Gracias por las muestras. Para Asmpufiair, Asoe y el lector invitado cuyo comentario se eliminó sin que yo tuviera la oportunidad de escribir la respuesta adecuada. Como está escrito aquí, los cambios físicos son en su mayoría temporales, pero hay algunos que no se pueden eliminar tan fácilmente como su altura o cabello. Estoy usando la base de que él usa en exceso su trazado para llevar su cuerpo físico al límite absoluto, lo que lo convierte en una posible forma en que termina pareciéndose a Archer en el futuro. Para Shrade, invitado. No eres el único. Muchos escribieron a través del PM sobre Momo, ya que rara vez se usa en las ficciones de DxD, aparte de la típica tracción rápida en lugar del desarrollo lento. Estoy tratando de desarrollar la nobleza de Citri y algunos de los otros personajes tanto como pueda, ya que no se mencionan a menudo, aparte de Sona y Saji, cuando se necesitan en las novelas. Para TJG, invitado. Esas son algunas ideas decentes, y adivinaste una que había considerado brevemente. Voy a ver si puedo incorporarlos. Te agradezco tus sugerencias. Para Vermillion Fox. Ten paciencia, querido lector, porque un Limited Blade Works llegará pronto, y con él, el Gar de Shirou. Cue grillos en el fondo. Para Thunder Dragon. Eso es realmente extraño. Ustedes tienen teléfonos inteligentes sin embargo. Puede revisar y enviar mensajes en el teléfono, sería un poco molesto hacerlo, pero puede iniciar sesión con eso. Aparte de eso, el ciclo de herencia suena interesante, pero no he leído ninguno de los libros antes y solo vi fragmentos de la película en cuestión. Eso podría tomar un tiempo. Para Kartikey. Bueno, admito que podría haberme excedido un poco con los ataques y Noble Phantasms, pero quería separarme un poco de las versiones algo usadas en exceso de Ubu barra Ravensfeld Shirou y Archer, y como sabemos poco de Fate Shirou y mi versión trabajaron con Selrecht para algunos de sus viajes dimensionales, pensé que podría usar la excusa de que aprendió algunas habilidades y adquirió algunos Noble Phantasms de algunas de sus plantillas, junto con algunas posibles versiones físicas exclusivas de él. A todos los demás. Si bien lo explicaré en las notas complementarias, Tree of Eden y las 12 armas es uno de los pocos Noble Phantasms físicos raros que Shirou tiene al obtenerlo de una de sus plantillas dimensionales. Sandalpon se inspiró en varias fuentes. Ascalon de Mahutsu Index, Fusiones World de FF VII y el homónimo de Date Alive. Metatron es una espada original con algunas referencias a Bleach y Gundam, con el poder de Date Alive. Como dije antes y mi comentario a Shrade, tengo algunas discusiones sobre las chicas de Citri y hay una cantidad sorprendente de lectores que sugieren la idea de que Momo vaya lentamente hacia Shirou.
Sé que me he burlado de la posibilidad en este capítulo y en los anteriores al hacer que hable con Shiro varias veces, pero esto me dice que se está volviendo bastante popular. Hasta ahora, las chicas más discutidas para Citrus son Reya, Sona y Momo en la cabeza, con Meguri y Tsubasa en segundo lugar, y la propia Tsubaki entra rápidamente. Por la raíz, esto se está volviendo como esas guerras de envío en Rubí, y aún no he tocado el lado de los exorcistas barra iglesia solo. Aparecerá un Limited Blood Works, no se preocupen mis amigos. Ahora que las revisiones están hechas, solo algunas notas breves. Han pasado cerca de 3 años desde que comencé esta historia, y seré honesto, no esperaba que le gustara a tanta gente. Estaba probando mi mano en fanficción, queriendo probar un nuevo ángulo en el personaje de Shiro, y creo que esto se aplica a muchos otros, queriendo alejarse de la dureza de la realidad. Simplemente me sentí libre al escribir y el hecho de que haya gente disfrutando de mi trabajo y dispuesta a darme consejos, y viceversa, me hace muy feliz. Estaré un poco ocupado con mi trabajo ya que acabo de conseguir un nuevo trabajo y necesito desesperadamente algo de dinero para ayudar con la familia. Es difícil tratar de ganar mucho en estos días. Tete, pero no te preocupes, seguiré trabajando en esto, especialmente con el capítulo misterioso que tengo al margen. Mientras tanto, hablaré sobre mi cuenta secreta, mi serie FES y tal vez algo especial antes de fin de año. Crucemos los dedos para sacar eso rápido. Nota al margen. Aparentemente, obtuve un enlace de recomendación de fanfics en Televisión Tropes. ¿Cómo te gustan las manzanas? Eso es realmente algo que no esperaba, ahora me pregunto si podría obtener una página real de Televisión Tropes en el futuro. Ese sería un gran deseo de Navidad si pudiera conseguirlo, aunque podría ser una ilusión de mi parte. Y dejo mi pluma por ahora. Feliz Navidad y próspero año nuevo a todos.